Amigos, buenas noches, espero que se me escuche hoy por fin, ¿vale? Se me escucha muy bien, eso espero. Buenas noches, chicos, bienvenidos una noche más al Campeonato Nacional de Gran Turismo, al CNGT. Y hoy se viene una carrera igual de loca que la del pasado lunes. Si os gustó esa carrera, esto os va a encantar. O sea, porque es que básicamente la misma y mejor. De esto estoy viendo aquí los pinchos ya que va la gente y pinta muy bien y nada. Buenas noches, chicos. Y esta noche, el lunes tuvimos a Nicolás Romero de compañero de cabina. Y hoy tenemos a alguien que, bueno, que si no lo conocéis, es que lo vais a conocer igualmente. Aquí tenemos a don Alejandro Garnata. Don Alejandro, bienvenido, nenico. Muchas gracias, Nico. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, ¿Cómo tío. estáis? Muy buenas a todos. Muchas ganas de estar aquí comentando contigo, ya que tenía muchas ganas de estar contigo ya fuera en tu canal o en el mío. Vamos, que. Por cierto, canal Alejandro, Twitch Alejandro Garnata, ¿vale, chicos? Ahí podéis ver la carrera de ayer, por ejemplo, que me salió Sí, muy se me bien. ve. Podéis verla allí también, la carrera que hice ayer, que fue espectacular. Y nada, don Alejandro, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Pues de lujo, la verdad es que muy bien. Estuvimos ayer comentando la carrera de la competición de Manu Gas y vengo con muchísimas ganas. Tú tienes ganas de comentar conmigo, yo tengo ganas de comentar contigo. Estamos viendo la parrilla, ya nos estamos emocionando. Esto tiene un pintón cojonudo, Mario, la verdad. Y bueno, papel de comentarista auxiliar, así que yo vengo aquí a mesa puesta, o sea, me siento hasta raro. No, hombre, raro, ¿eh? Raro el modo en el que tienes que moverte. Mira, pero en verdad, no, aquí da igual, aquí no hay primero y segundo, aquí lo que tú Nada, quieras, bro, lo que tú quieras, yo vengo a rey. disfrutar. Yo además contigo siempre vengo a pasármelo bien, así que con mucha Hombre. ganas. Con mucho hype también, porque estamos muy activos estas semanas también con otros proyectos que ya mismo comentaremos. Así que bien, muy contento, muy relajado, muy a gusto, tío. Es verdad que acaba ya la cámara de Manu Gas y hay que sacar otro nuevo, ¿no? ¿O qué? Bueno, vamos a cogernos un descanso. Voy a decirlo claramente, o sea, porque no me gusta tampoco. Podría decir que sí, pero no. O sea, seguramente no. No sé cuándo será el siguiente. Pero bueno, son cositas más para vernos las caras y pasárnoslo bien, janguear un poquito, lo que nos gusta. Bueno. ¿Sabes? Cositas que nos gustan un poco más. Pues muy interesante eso, ¿eh? Ya, a ver, ¿cuándo vas a decir algo? Espero que muy pronto. Espero que muy pronto. Tan pronto como se pueda. Tan pronto Bien, como bien, bien. estén algunos que otros garabatos en un papel, estarán las cosas. Porque tampoco me quiero precipitar. Es verdad que ya está prácticamente todo cerrado, está todo hablado. Y además pinta muy bien y tengo muchas ganas de decirlo, pero quiero ser cauto, sobre todo para que luego, si hubiera algún cambio, pues no se vea nadie perjudicado. Pero bueno, la verdad es que Bien. con muchas ganas. Y bueno, con el campeonato este, Mario, darte la enhorabuena y a todos los participantes, ya los que siguen todavía en las semifinales y los que ya han quedado por el camino, porque está siendo brutal, yo lo estoy gozando, que no me estoy perdiendo casi ninguna carrera. Vamos, muchas gracias, tío. Yo estoy, de verdad que estoy deseando ver lo que tienes entre manos. Y la verdad es que, bueno, ganas de otra vez algo así chulo en persona y tal. Bueno. Yo estoy deseando que lo publique y estará dentro de las redes sociales y a todos lados para verlo en el primer momento, ¿no? Y también que muchas gracias por eso, tío. O sea, realmente este campeonato, realmente me gustaría haberlo podido llevar un poco mejor, porque sí que es verdad que ya sabéis que yo ando ahora mismo con mil cosas. De hecho, justamente hoy, esta mañana, me han dado la noticia de que voy a poder ir a Alemania a cumplir mi sueño de trabajar allí en una empresa alemana, a hacer el máster allí en Y Stuttgart, tío. Sí, sí, se viene sí. gente de Stuttgart. GT Stuttgart 92, ¿eh? No hay que cambiarle el nombre ni nada. Se viene. Patrocinados por Porsche Stuttgart, ¿sabes? Bah, tío, puta locura. Enhorabuena, Mario. Muchas gracias, tío. O sea, a ver, ahora toca irse en septiembre para allá, para Alemania, tío. Ya te digo, estoy ahora con los parciales, estoy con lo del estado todo el mes anterior, estoy en alemán en un intensivo para sacarme el inglés y el alemán también. He puesto todo en regla, que no se pase ninguna fecha, que no he sido un sueño descuidado de cojones con las fechas y tal. Y nada, me gustaría haber cuidado más este campeonato y haber estado más atento al Discord y tal y cual. Pero al final es que estoy haciendo todo lo que puedo. También Padrui me está ayudando un montonazo, Scooby Senior. Que si no fuera por él, realmente, pues no habríamos podido hacer ni un cuarto de lo que hemos podido hacer. Así que mis gracias y también, obviamente, a los patrocinadores, ¿no? Como Brand 209, los podcasts ahí que mandan. Que de hecho, en su canal de YouTube tenéis ya el podcast que le hicieron a Lucas Ordóñez. O sea que, ojito. Y luego también Joder. con los del SEC, que nos ayudaron un montonazo en tema de cartelería y tal. Iban a hacer carteles para las finales, así que mucho ojo. Y también, obviamente, a Mortals of the Wall, ¿no? Que tú los conoces bien, ¿no, Alejandro? Sí, yo lo conozco bastante bien. Es casi como, vamos, hablo más con él que con mi madre, sin ninguna duda. No, hombre, si es que son unos máquinas, porque apoyan un montonazo a todos los campeonatos que hay, equipos, comunidad y tal.
Y hoy nos han dado dos circuitos para que sorteemos esta noche. Uno lo sortearemos para los miembros del canal después de esta carrera y el segundo también para los miembros del canal después de la segunda carrera. Así que ya sabéis, lo que no sé es cuál sortear primero, si Red Bull Ring o Mon Panorama, elige tú, Alejandro. Uf. A mí de los dos me gusta más Mon Panorama. Mon Panorama, ¿no? No sé si para hacerlo primero o para hacerlo segundo, pero yo, de entre los dos, si tuviera que elegir, me quedaría con el Monte Panorama. El Monte Panorámico, ¿no? Vale, pues mira, sí. El Monte Panorámico lo vamos a sortear en la segunda carrera, ¿no? Al final, porque también muy fue bien. El circuito de la pre-quali, donde muchos se dieron las caras con la montaña y hubieron varias bajas, como por ejemplo Conejo, que se quedó en la pre-quali, Oscar de Evo, que se quedó en la pre-quali también, muchos pilotos, Seven también se quedó en la pre-quali, o sea, un nivel espectacular ya desde la pre-quali, que fue una locura, donde hubieron mucha gente que le dieron más de 500 kilómetros, fue una verdadera pasada salvajada. Y nada, eso, pues ya es la hora, va siendo la hora y faltan un par, falta Borja Laurero, que no sé dónde está, a ver si está por aquí Nico o alguien que pueda comunicarse con Borja, porque ahora mismo Borja tendría que estar ya aquí y no lo veo por ninguna parte, esperemos que no se haya confundido como los Ríos de horario. Esperemos que no. Porque a ver, Borja, porque yo me acuerdo que Borja corrió la primera carrera y ahora tiene que correr esta. ¿Dónde estás? Y faltaré también aparte otro de Borja, que alguien que no es Borja, pero ahora mismo no sé quién falta aparte de Borja. Pero falta alguien aparte de Borja. Así que nada, ganas de ver esta carrerita. Garnata, a ver, tú, ponte situación. Te dicen que tienes que correr con un hiperdeportivo híbrido de 1000 y pico caballos en un circuito que tiene 2 curvas y te pones a 400 en las rectas con rebufo débil. ¿Qué harías? Agarrarme, si voy de piloto, agarrarme fuerte al volante y luego disfrutar, porque este Aston Martin es para disfrutarlo. O sea, ya por sus propias características y por lo que cuesta, ¿no? Si no lo disfrutas con lo que cuesta, ya ves. Malvar, ¿no? Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero yo nunca he visto a nadie triste en un Ferrari, ¿no? O sea, eso es lo que dicen todos, ¿no? Sí. Algo ayudará, seguro, a conseguirla. Excepto a Leclerc, lo veo triste en el Ferrari, pero bueno, esperemos que... Mario, yo no sé si estoy equivocado, pero este fue obra de Adrian Newey, ¿no? Este coche. Efectivamente, en esa época en la que Aston Martin estaba aliado con Red Bull antes de formar el equipo de Fórmula 1, estuvieron con este proyecto. Y también está Red Bull con otro coche de calle parecido al Valkyrie, bueno, del rollo, que es el RB17, que ese coche, ya sabéis que Red Bull, los coches de Fórmula 1, pues los nombran RB15, 16, 18 y 19. Nunca hubo un RB17. Estuvo el RB16B, nunca estuvo el 17. Entonces ese 17 lo quieren sacar para coche de calle, como un Valkyrie, básicamente. Que este casi es un coche de calle, este coche realmente, pero vamos, es casi como un hypercar. No, totalmente. De hecho, hablando de hypercar, el año que viene va a estar el Le Mans. O sea que... Bueno, hostia, espérate, que tengo que poner aquí la quali, que sin quali no se hace carrerita, la verdad. Sin quali, complicado, ¿no? Vamos a poner aquí tiempo, 10 minutejos, sin desgaste ni nada. Ahí está, 60 segundos y ahora sí que empiece la quali, porque ya faltan 2 pilotos que estuvieron el otro día y hoy no están. Así que lástima, pero eso es una oportunidad para otro piloto. Así que dicho esto, en cuanto entren todos, comenzamos la clasificación. Vamos a poner aquí ya... la sala, vamos a darle aquí a ir comenzando. Y nada, voy a ponerme aquí el chat de YouTube. ¿Y qué esperamos, Alejandro? ¿Qué esperamos? Pues nada, disfrutar. Hay un parrillón. Estoy viendo los nombres de los pilotos que van a participar. Son pilotos que podrían representar a España, porque todos son españoles, podrían representar a España en cualquier competición oficial de Gran Turismo dentro de la Nación. Prácticamente todos ellos tienen mucha experiencia compitiendo. Es una combinación que yo tengo muchas ganas de ver cómo funciona, sobre todo cómo rinden... ya no tanto en estrategia, ¿no?, sino en las primeras vueltas, cuando se vaya muy rápido y cada centímetro cuente, ¿no? Y la verdad es que con muchas ganas, Mario, también de disfrutar con el chat, con tu chat. Ya estoy viendo por aquí también a mucha gente que tengo puesto el YouTube allá arriba. Yo estoy viendo a mucha gente en los comentarios ya zorreando, como suele ser costumbre. Así que bien. Nah, hombre, si es que aquí tenemos una comunidad espectacular, tío. La hora de los comentarios es increíble, tío, la verdad. Mucha gente que está aquí en todos los directos, en todas las carreras, siempre disfrutando, gente. Y lo bueno al final del canal es que mucha gente viene de mis vídeos también. Y al final es como que se mezcla la gente más casual, que solo juega a Diarias y Naciones, con la gente de la comunidad.
Y está chulísimo, la verdad, es que mola un montón ver aquí los dos mundos juntos. Y nada, eso. Que de hecho, mira, me parece interesante porque, por ejemplo, Heikki hace una semana hizo un directo de Gran Turismo y le encantó. Pero claro, dijo que como la gente que jugamos a Gran Turismo todos los años desde que salió, que cómo puede ser que todavía sigamos jugando y al final son solo 3 carreras diarias a la semana. Bueno, a ver, ¿por qué juegas? Pues al fin y al cabo, porque los que estamos dentro de Gran Turismo en la comunidad nos hemos entregado en cuerpo y alma a Gran Turismo, hasta el punto de que estamos anestesiados, yo creo, Mario, en muchos sentidos, tío. Te dan 3 y dices, pues mira, mejor que si me dieran solo una. Si me dieran 5 sería mucho mejor, pero te acostumbras con 3. Me dan solamente 16 espacios para que compitan coches en pista. Sería mucho mejor que me dieran 30, pero bueno, me dan 16 y me conformo con eso. No sé, creo que al final sí que es verdad que es un juego que podría desarrollarse mucho más y podría ser mucho más completo para los que jugamos todos los días, pero bueno, aún así, pues no hace disfrutar sin parar, ¿no? Yo siempre digo que es un juego que tiene todavía un potencial tremendo para el día que le haga falta. Igual ahora mismo no le hace falta a Polyphony, pero el día que quieran pueden hacer un juegazo. Pues sí, la verdad es que sí. Y mucho más con lo que me he enterado, literalmente... Todos conocemos al que se llamaba Nenkai, que es como un desarrollador es un chaval que le encanta tocar los juegos, el código fuente del juego y sacar como información confidencial. Y resulta pues que gracias a cierto piloto murciano World Tour me he enterado de que viene algo simplemente espectacular que va relacionado con el coche que tenemos delante. No voy a decir cómo ni qué, pero va relacionado con el coche que está justamente delante de los argumentos ahora mismo en pantalla. Y es algo espectacular. Y dicho eso, es que va de la mano con eso, ¿no? Porque al final, Gran Turismo 7, como hemos visto en las finales mundiales, posee cosas, posee detalles, posee mecánicas que de estar incluidas en el juego que nosotros jugamos día a día, sería un juegazo. Pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, esa es la gran pregunta, tío. Joder, esa es muy buena pregunta. Es que yo no tengo respuesta. ¿Por qué no lo hacen? Pues no lo sé, pues que le será suficiente, porque todavía lo compramos, porque todavía se vende, pues no sé por qué. O sea, yo, si tú tuvieras la capacidad en cualquier cosa que hiciera de poder hacer algo mejor, ¿lo haría? Por supuesto que sí. Si todos lo haríamos. Pues ellos, por lo que se ve, el 10 solo lo quieren sacar de vez en cuando. Y mientras tanto, pues les vale con un 6,5. O es que al final... les pasa lo mismo que le pasa a Pokémon, ¿no? La saga Pokémon, que es una saga que ha sido muy criticada por los últimos juegos. Sí que es verdad que en el último juego que han sacado ha recibido muchos elogios. Pero se nota que hay como más candulería, ¿no? Como que no trabajan todo lo que deberían trabajar o no hacen todo lo que deberían hacer y no aprovechan el potencial de la consola en la que están porque saben que, como es Pokémon, van a vender. ¿Por qué es Pokémon? Yeah. ¿Sabes? Da igual, o sea, si realmente van a ganar lo mismo... ¿Por qué se van a esforzar más en hacerlo? Yo creo que tiene que haber algo que ver con eso, ¿no? Y también con el potencial de la Play 5, que Gran Turismo salió en Play 4 y Play 5 al mismo tiempo y tuvieron que cortar el desarrollo. Eso seguro, eso influye, seguro, ¿no? Aquí este juego se ha combinado entre Play 4 y Play 5 y hay que tener en cuenta que el rendimiento de las dos consolas no es el mismo. Entonces, un juego que en el timing o por su forma ya de concepto a la hora de salir ya viene perjudicado. Y el problema es que como este juego... se alargue tanto como juegos anteriores, si no para el Gran Turismo 8, para el siguiente que venga después vamos a tener el mismo problema, que va a estar entre la Play 5 y la Play 6, entonces que claro. Eso tú tienes que también que pensar. Es un problema, porque justamente ha coincidido que el juego salía cuando se cambiaba de generación, con Gran Turismo Sport sí que lo clavaron porque ya estábamos dentro de la época de Play 4 en general, pero sí que es verdad que con Gran Turismo 7 se les ha jodido un poco el temario de las fechas y tal. Pero bueno, a ver, mi esperanza reside en ese juego al cual jugamos en las finales mundiales de Barcelona. Ese juego que tuve la posibilidad de hablar con Alberto de Sogón, que lleva Sogón y tal. Uh-huh. Y él contactó porque le dije después de GT Bullpit este año, hablé con él y le comenté acerca de lo del disco de las finales mundiales, que es un disco diferente, una versión diferente, especial. Que me dijo Dino, un World Tour americano, que fue un evento en Laguna Seca de Porsche de Gran Turismo, que ahí usaban un juego diferente al que tenemos nosotros. Es un juego de finales mundiales, de eventos,
que posee una mayor cantidad de coches en pista, posee una gráficas que se ven muy bien. Que se ven muy bien los gráficos del juego, incluso mejor que los de ahora. Bueno. Madre mía, la que hay liada en la pista, tú. Acaba de llegar el momento de la Q1 de Monza. Acaba de llegar el momento de la Q1 de Monza y Manu con daños. Bueno, qué locura. Esto, bueno, de lo que te decía. Entonces, pues me contaron eso, que ese juego, para un GT Bullpí, se podría alquilar. Y ese juego se podría conseguir para hacer una partida LAN con los ajustes, juegos y coches de esa versión mejorada. Solo creo que cuesta como... No me acuerdo lo que me dijo, creo que me dijo 35.000 euros, creo que era. ¿Solo 35.000 euros? Pues entonces, nada, Busi, calienta que sale. 35.000 euros me dijeron que contaba, que eso fue lo que dijo, creo que Lucas Ordóñez, que se lo contó a Alberto, que bueno, yo la tarifa completamente de lado en la peraltada. O sea, bueno, este circuito me acuerdo que apareció en el BEC, en el primer BEC que se hizo de Gran Turismo 7, que fue con el Corvette. Esa carrera me encantó, porque habían coches que iban con el duro y el duro era de las mejores estrategias que había. ¿Te acuerdas tú de esa carrera? Sí, pero lo que al final todo esto me lleva, Mario, es, entonces eso ya existe. ¿Y por qué entonces no se aplica? O sea, si al final no es que tú no tengas la capacidad de hacerlo, ni siquiera que no te hayas molestado en hacer ese juego que es fantástico. Ese juego ya existe, por la disposición de la gente, ¿no? Claro. O sea, es que es lo que, si es que me dijeras que no has llegado a desarrollarlo porque te cuesta mucho dinero y no te interesa, pero tú lo has desarrollado y al final 30.000 euros, te digo yo que a Gran Turismo se la pela. O sea, que no se lo están guardando porque el día de mañana Alberto de Sogón se pueda calentar y a la ICC Week se lleve el juego nuevo pagando 30.000 pavos, ¿sabes? Ni yo vaya a pagar 30.000 pavos para llevármelo al GT Bullpí, que lo podríamos hacer perfectamente. Pero no sé, a ellos les daría exactamente igual, que son 30.000 euros para empresas como esta. No, ya, desde luego. Pero bueno, al final eso es lo que utilizan, lo utilizaron en las finales mundiales de los finales de siempre se utiliza. Y ese juego tiene muchas cosas también. He visto en varios vídeos, también subiré al canal hablando de eso, más cositas como esa. Por ejemplo, que hay lluvia en circuitos que actualmente no la tienen. Y eso probablemente va a ser algo que saltará en el futuro. Por ejemplo, Deep Forest, hay vídeos de Deep Forest con lluvia, Grand Valley con lluvia. Hay charcos en el circuito de Road Atlanta, que los charcos se hacen a mano y no se hacen con el motor de juego. O sea, que tienen que implementarlo de manual y si charcos es que hay lluvia, por ejemplo, ¿no? Y muchos circuitos que están ahí en el código del juego, que Dios sabe a qué están esperando para sacarlos. Es bastante. Ojalá poder tener delante a alguien de Polyphony y preguntarle por qué. A mí me encantaría, yo echo de menos eso, ¿eh? Un poco de comunicación. Seguro que todas las preguntas que nos hacemos tienen respuesta, pero no tiene acceso a las respuestas. Me encantaría saberlas. Porque igual luego tú dices, ¿por qué no hacéis esto? Y te dicen, pues mira, por esto y por esto. Y tú dices, ah, vale, perfecto, tiene sentido. O por lo menos claro. Tiene un motivo, pero a veces. Es como si estuviera el mono con los palillos, con los platillos, que diga, de Homer Simpson, ahí diciendo, venga, reunión de equipo, vamos a tomar decisiones. Sí. Y es que, aparte, yo creo que eso también ayudaría un montonazo a lo que es la imagen de la empresa y a Gran Turismo. Porque, por ejemplo, que yo tuviese, por ejemplo, para decir en el canal, oye, Gran Turismo no hace esto por esta razón. En vez de simplemente pues dar a qué pensar, ¿no? Porque ya sabes que la gente normalmente pues si tiene que pensar, pensará mal. Y mucha gente dice que lo hacen pues para vender más luego, para abusarse de nosotros, para trabajar menos. Que al final literalmente lo que hemos dicho antes, ¿no? Tendemos a ser así, pero si apareciese alguien de PlayStation que nos dijese, pues mira, no, lo hacen por esto, por esta razón económica, por esta razón de juego, pues podríamos explicar a la gente, ¿no? Pero es que ese es el problema de Polyphony Digital, que es una empresa que no tiene comunicación. Yo muchas veces lo he hablado, tío, y he dicho, tío, pero si es porque yo ya he comprado el juego y al final tú ya me vas metiendo actualizaciones y yo ya no pago más. ¿Y tú crees que de verdad eso para hacerlo? Bueno, Carrillo. Carrillo estampado contra el muro, sí. Si al final tú crees que es por eso, por lo que no me lo das, sácalo en un DLC y yo te lo pago. O sea, sí. No me importa, o sea, dime, al final tú para meter una actualización realmente potente o una serie de coches que no estén o lluvia en ciertos circuitos, no lo quieres hacer por los 100 euros que pagamos al principio ni por los 20 que estén pagando ahora, quieres hacerlo por más, pues tío, mete unos DLC, nosotros pagamos por eso y quien quiera lo tiene, quien no quiera no lo tiene y pasa como en eRacing que tú vas añadiendo contenido realmente sobre el juego.
Pues sí. No sé. Pero yo eso lo mencioné en un directo y muchísima gente se cabreó. Que dicen que no tienen por qué seguir pagando cuando ya pagaron un juego base, que está incompleto. Ya, pero bueno, o sea, el juego está incompleto a ojos de quién. O sea, el juego está tan completo como salió. O sea, es que cuando yo compro algo, lo que generalmente no suele pasar es que te lo vayan actualizando. O sea, cualquier cosa que compras, pues la compras como está cuando te la venden. Y en ese momento nos quejamos mucho, ¿no? Y yo no entendía lo de paciencia, no entendía ese tipo de cosas, sigo sin entenderlas. Y al final creo que llegamos a tener razón por el hecho de que al final yo compro algo y esto ya tiene que estar potente desde el principio. Tú no puedes venderme algo, coger el dinero y decirme no, ya te lo daré bien dentro de unos meses. Eso no tiene mucho sentido. No entiendo a la gente que se enfada. O sea, al final, si tú me lo vas a actualizar, tú me estás dando una cosa a día cero y al día 5, pues cóbrame como tú lo tengas a día 5 si es mejor que lo que había en el día cero. A lo mejor es una forma de que realmente lleguemos a disfrutar del juego que queremos, porque creo que luego hay otro problema, que es que casi todos queremos un juego, queremos que Gran Turismo sea un juego diferente al que realmente es, y nos cuesta mucho aceptar lo que es, ¿no? Sí. Esos pequeños truquitos que pueda haber en la conducción, esas pequeñas cosas que pueda haber dentro de esos errores que haya dentro de la sala, ¿no? En el modo espectador, tú lo estarás viendo ahora en el campeonato, cosas que faltan respecto al pasado. No sé, cosas que se echan mucho de menos. Sí, realmente sí. Realmente es algo debatible, filosófico y que realmente ojalá pudiéramos saberlo, ¿no? Pero esto comienza. Ya ha empezado la carrera, salida lanzada, sabéis que tiene menos vista al principio, pero luego va a tener más al final. Comenta DJ que no ha dado tiempo a cambiar neumático, pero hay gente que lleva el duro, o sea que no sé. Pero bueno, vemos gente con daños, vemos gente ya con el coche roto desde la primera curva, y menos mal que los daños son leves, o sea... Saltan chispas ya desde el principio, esa primera curva de high speed, No sé. Para también mucho debate. Desde luego, pero bueno, igualmente aunque salgas con blando puedes hacer la de medio duro, etcétera. También, bueno, la carrera pasada, el del lunes, tenemos una cosa, vimos una cosa muy importante, que era la estrategia, ¿no? Porque la estrategia depende muchísimo del neumático que lleves, ¿no? Pero a pesar de que no forzamos el uso de ningún tipo de neumático, hay gente que lleva el duro, gente que lleva el medio y gente que lleva el blando. Sí. La verdad es que eso llama también mucho la atención, que habiendo libertad de estrategia haya... No todos opten por la misma, ¿no? No todos opten por el blando, que generalmente suele ser lo que mejor funciona. No, pues desde luego. Es que al final el blando sí que es verdad que es muy superior en muchos casos, pero en este caso, como se degrada tantísimo y tú lo que quieres es evitar parar en boxes, al final tiene esa ventaja, ¿no? Esa ventaja que tenía el duro al principio del juego, pero que fue perdiendo, Dios sabe por qué, con la actualización, una actualización que hubo que cambiaba en las físicas y tal, y al duro, que era una piedra, pues se lo cargaron. Tal cual. Hay que decir, Mario, que estamos en la segunda carrera, que ya corrieron el lunes, y me decía antes de empezar el directo que hay pilotos que tienen trabajo por hacer, que ¿sí? no tuvieron un buen resultado y que tienen que remontar. Tal cual, hay pilotos que acabaron súper atrás en la primera carrera, pilotos que no esperaba, como por ejemplo puede ser Mr. Al, el caso de Mr. Al, que se encuentra décimo. Por ejemplo, Chuaco creo que quedó arriba, Carrillo y Villagín también le hicieron muy bien, Antonio también necesita puntos. Y Merayo más o menos pudo salvarlo y el clave para salvar los muebles de Samanu, que acabó en la séptima posición, ahí justamente en el límite. Y nada, por ahora DJ que lidera la carrera. Volando con ese blando, que en primera posición 2.4 sobre Rozacunetes, que va con el duro en la segunda posición. Efectivamente. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final DJ tiene un problema y es que va solo. O sea, claro, sí. Dice que él ha dicho que no ha dado tiempo a cambiar neumáticos, pero todos han cambiado neumáticos. O sea, Antonio, con blando está Antonio también, el piloto de Kraken. Claro, y claro. Y creo que nadie más. Pues a ver, Antonio. Antonio que ha aprovechado ese blando pues para subir posiciones, ¿no? Pero es que fíjate cómo el neumático pues se le está reventando. Y es que yo creo que es mejor que el de delante se te desgaste que el de atrás. Porque como se te desgaste el de atrás, es que estás muerto. Y se desgasta bastante rápido el blando. Pues sí, desde luego, ¿eh? Desde luego, pero es que... Ese neumático trasero derecho, por ejemplo, en el caso de Antonio, que empieza ya a estar en un tercio, casi un cuarto. Mira, aquí fíjate como en el chat se comenta un montonazo.
el tema de los wall rides, porque sí que es verdad que el lunes no se cortaron un pelo en hacerlos, pero no he visto cómo en la quali, pues literalmente no se han cortado un pelo, pero en hacerlos, ¿no? O sea, en la quali hemos visto que la vuelta rápida todo ha sido reventando el muro con la puerta de la derecha. El escalestri en esa curva, van todos por arriba y casi no tienen ni que girar el volante, ¿no? Le hace todo el trabajo el muro. Pero bueno, al final igualdad de condiciones y lo que hablábamos antes, el juego, ¿no? O sea, al final hay que entender que estas competiciones se realizan en Gran Turismo, que a ti te puede gustar más o menos, puede ser más visual o menos, pero bueno, esto no deja de pasar dentro del juego y el propio juego lo permite. Es parte de las herramientas que hay. Obviamente la mayoría no estarán de acuerdo, yo personalmente no, pero bueno, no queda otra. Y peligro. Esto es bestial, ¿eh? Peligro, 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 me hallo por dentro. Vamos a ver a dónde va, Merallín, a dónde va. Bueno, sandwichín, sandwichín, sandwichín. Eso sí que es verdad que algo que aquí en este circuito, ya si se va a permitir el uso del muro, hay que permitir el momento en el que entras al muro. No vale entrar tampoco cuando todos van por el muro, ¿no? Madre mía, ahí es que es lo que decíamos, ¿no? Dijimos que el que adelantase por dentro en la curva 2 iba a ser perjudicado, porque realmente es que adelantar por dentro en la curva 2 es que no tiene ningún tipo de sentido. Y DJ que se escapa con ese neumático blando, tranquilo, no es por el wall race, que yo sepa, es porque simplemente va con el neumático blando solo. Y ayer vimos que el neumático, bueno, el lunes vimos que el neumático blando solo es mucho más rápido. Madre mía, la que está liando aquí, ¿eh? ¡Guau! Está siendo bestial. Van de lado a lado. Antonio que pasa por donde puede. ¡Dios! Piloto de Ous también. Chuaco volando. Manu ahora en la séptima posición cuando estaba cuarto. Y Carrillo ahí también metido en el lío. Vamos a echar un ojo a DJ a ver qué es lo que hace con ese murito. Uf. Uf. Uf, Nico Romero, ¿sacamos amarilla o qué? ¿Sacamos amarilla? Y tarifa afuera, Tarifa afuera, tarifa hecha la de Merallo en la vuelta anterior y tirarse por el interior, intentar tomar la curva por el interior, luego irse contra el muro y claro, ya había un coche yendo por el muro y ha salido despedido completamente para abajo, ha perdido el control del coche. Uno menos, y como dice Lobato, uno menos, pero sí que es verdad que hubo gente que se pudo recuperar de cosas peores, como fue por ejemplo Charles, que se recuperó de una muy buena el pasado lunes, y a ver si puede repetirlo, ¿eh? A ver si puede repetirlo, ¿eh? Llevan varias amarillas ya, ¿eh? Hay que tener ojo con el wall ride porque Padrubi se va a poner a trabajar y no quiero que se ponga Padrubi a trabajar, ¿eh? Que tiene también las series y no quiero liarlo mucho, pero bueno, fíjate como... ¡Uy, madre mía, el Doma! ¡Ay, ay, ay, qué miedo me ha pasado! He visto flashbacks ahí, ¿eh? Vamos sí, a ver sí, Antonio, sí. Que va por el interior. A ver, Antonio, qué es lo que va a poder hacer. Ahí bien, aquí por lo menos están siendo más buenos, porque ahí ese wall race que han hecho al Doma y dos conectes no sirve porque va más lento luego. Hacerlo como ha hecho Antonio es bastante más rápido. Y vamos a ver, Antonio, porque va con ese neumático blando, con esa ventaja de neumático respecto al Doma y a los conectes. Y a ver si lo aprovecha para moverse por lo menos delante, ¿no? A ver, debería, ¿no? En principio está perdiendo mucho tiempo, por lo menos con DJ, que lleva el mismo neumático que él. Pero claro, es que es muy difícil pasar, se va muy rápido y ya estamos viendo lo complicado que es este circuito para ganar posiciones. Uy, 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 ahí, ¿eh? Y Rozacunetes en barrena, yéndose posiciones para atrás. Ya se quita el blando, Antonio. Sí, Antonio y Díez se lo quitan, los dos paran la misma vuelta, curioso cuanto menos. Y bienvenido, André, gracias por esta membresía del canal. Participarás en el sorteo que haremos ahora entre carrera y carrera, chicos. Eres un pecho fresco, Andrés. Asúmelo. Eres un pecho fresco, sí. Bienvenidos a la familia de los pechos fríos, amigos. Pues nada, al lío. Vamos a ver ahora cómo llegan aquí a esta curva. Fíjate, llegamos a Mr. Alf, que ahora mismo se encuentra en la cuarta posición. Le viene muy bien esto, porque Mr. Alf necesita urgentemente puntos para poder pasar a la siguiente ronda. Y tendría sentido que ahora se estabilizara un poco, se tranquilizara en este grupo. Todos con el neumático duro, los ritmos son muy similares. En principio tampoco marca una gran diferencia en este momento de la carrera estar el tercero, estar el séptimo, el quinto. Y sobre todo porque hay dos carreras, ¿no? Los que han ido con la estrategia del blando, los que han ido con la estrategia del duro. Efectivamente, porque hoy no hay medio. Ah, sí, hay medio, sí. Antonio que lo acaba de... Bueno, claro, en plan, la de medio, medio, medio no. Fue invención de Valilla, invención de Customs. Y nadie ha hecho la de Customs, que le fue bien, porque sí que es verdad que había gente bastante arriba. ¡Hoy, DJ! ¡Hoy, hoy, lo que acaba de salvar! ¡Hoy, hoy, hoy, lo que acaba de salvar, DJ, Dios mío! Madre mía. Mira, llegó por delante que renuncia a ponerse primero. Deja que sea José Aldoma el que coja la responsabilidad del grupo y todo enganchado al rebufo del piloto de AKC. Sí, que recordemos que había gente que llegó a ahorrar gasolina porque el repostaje está puesto en 2 litros por segundo. Y si tienes que repostar gasolina con esa velocidad tan pésima de repostaje,
puedes perder de aquí a 20 posiciones, por lo menos. Sí, sí. Todo lo contrario de lo que estamos haciendo en la de Manu Gas, que está puesto a 6 litros por segundo y favorece la entrada en boxes. Sin embargo, aquí te perjudica, tienes que ahorrar mucho más. Claro, pero al final con el de Casten por 2, gasolina. Ya. Tampoco hace falta, lo que entra a boxes, cuidado. Tampoco ha llegado, exactamente. Sí, sí, total, cierto. Madre mía. Pues nada, vamos a ver, esa fila india de serpentina multicolor, que de hecho, fíjate qué bonito se ve ahí esa serpiente de a coches a 350 km por hora. Y nada, parece que mucha gente ahorrando gasolina, pero le comentaba Samu que hay gente que está poniendo gestión muy pronto, ahorrando gasolina, aquí vemos cómo tocan un poco el muro pero luego se separan. Lo estoy viendo bien, la verdad. Pero el duro, a pesar de que es el mejor neumático sobre el papel, tiene una desventaja muy grande, y es que es hiper inestable en curva rápida. Entonces, te puede pasar como le pasó a Samu, que se escoñó, y Samu ahora pues tiene que hacer un carrerón, igual que lo hizo ayer, para intentar subirse arriba en las posiciones elevadas de la parrilla, para poder pasar a esa final, porque Samu se nos puede quedar fuera. Y mientras Manu, que lo tenemos aquí octavo, Manu como siempre con la cabeza fría, siempre esperando sí. Final de carrera, que es Manu de los que al principio desaparece, pero luego aparece al final con todo, así que no lo descartemos al de Evo, ¿eh? Ha pasado miedo seguro cuando estaba ahí en la cuarta posición, estaba siendo un poco loca el comienzo de la carrera y ahora se le ve mucho más cómodo en esta octava, tiene rebufo, pero tiene distancia también con los de adelante, que ya vemos que van echando chispas y desde aquí tiene ese margen suficiente para Manu para poder maniobrar y quitarse de problemas. Luego ya vemos cuando frena, pues que le recorta mucho tiempo, por lo tanto, que nadie se vaya a pensar que está sufriendo, ni mucho menos. Sí, efectivamente, que piensa que está sufriendo es porque no lo conoce, ¿no? Más bien. Pero sí que es verdad que eso, que ahora mismo Manu pues tiene esa presión encima de que como quedó séptimo en la primera carrera, tiene que hacer un buen resultado porque solo sumó 2 puntos, a diferencia de los 10 puntos, 15 puntos que podría haber sumado si hubiese ganado la carrera, ¿no? Así, bueno, no 10 puntos el primero, así que nada, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver de qué hace Manu, pero seguro que al final lo tendremos ahí para pelear. Lo importante es, cuando quieres adelantar, ¿cómo haces para adelantar? Ya, ¿en qué sitio, no? Tal vez la recta, ¿no? Con el rebufo antes de llegar a la curva 1. Toda esta curva, ¿no? Donde están ahora. Toda esta parte realmente con el rebufo se puede ganar posición. El tema es que ya tienes que llegar muy bien colocado aquí. Aquí no puedes llegar fuera de posición. Aquí si llegas por abajo estás en un problema. Y si vienes adelantando o estás en paralelo con alguien, estás en un problemón. No, sí, desde luego. Y es que en la curva 2, ¿cómo adelantas? Porque el que esté por fuera no te va a dejar adelantar. Y como te tires por dentro como hizo Merayo, estás muerto. Entonces, claro. Probablemente no sea un punto de adelantamiento, porque yo creo que es la zona más crítica del circuito. Porque cada vez que haces lo del World Ride o cada vez que te metes ahí en una situación de adelantamiento, te estás poniendo en riesgo. Es verdad que te puede salir bien, pero ahí estás tirando un dado, con posibilidades bajas tal vez de que te salga mal, pero con posibilidades al fin y al cabo. Creo que lo más seguro es toda esta parte, ¿no? Desde la salida de la última curva hasta antes de llegar a esa curva 2. Desde luego, pero es que claro, también tienes que ahorrar esa batería, porque como te pases ahorrando, esta pista sí. No tiene muchas frenadas, entonces pues puede ser que luego estés en problemas, vueltas de recarga, vueltas de tirar, cuando llegue el momento hay que intentar ahorrar esa gasolina para que en la última vuelta tengas todo el tirón, el rebufo débil también ayuda bastante, no cagarra también ayuda bastante, o sea, esta pista me encanta, y si no fuera por el jodidísimo wall ride asqueroso, sería un circuito espectacular. Es un pistón, sin ninguna duda, ¿eh? Sin pistón. Ninguna duda. Es un pistón, es verdad. Me ha encantado la pistón, ¿eh? El jefe pistón es muy de coche al fin y al cabo, pero es verdad, o sea, al final un circuitazo, un sitio donde se ven carreras muy rápidas, donde tienes esta parte más técnica del segundo sector, pero luego tenemos una zona de final de segundo sector, principio del primero, muy rápida. No es un circuito tan largo como otras, no sé, es un circuito muy estilo. Mierda, no me sale ahora el nombre. Joder, no me sale, tío. Pero bueno. Coño, no es Big Willow. Lo quiero decir, pero no me sale, que tiene también puente y hace un circuito muy parecido. ¿Gran Valley? No es Gran Valley, que tiene pocas variantes. Que no me sale el nombre. Tiene, tío, puente, pocas variantes. La parte así muy parecida a esta también, en la que están pasando ahora, que entran luego en el oval, en la parte final, que pasa el avión por la recta. Ah, muy cerca con Blue Moon. Eso, ah, el de la Infiniti y el Peugeot 205. Exactamente, y al final es un circuito en ese estilo, ¿no? Que se suelen ver carreras muy guapas,
que da mucho juego, ¿no? Porque son vueltas cortas también, que eso da juego. A mí me parece uno de ese estilo. Es verdad que es una pena este. Goodwood, son circuitos también que no se terminan de utilizar mucho por los problemas. Claro, eso es. Al final, es que, de hecho, hace una semana me puse a jugar a Gran Turismo 3 porque entré en la fase de Gran Turismo 3 anual, de que me da ganas de jugarlo y de rejugarlo de nuevo. Y me intenté hacer wallride en una pista porque vi que la IA me sacaba demasiada ventaja, porque llevé cosas sin tunear y ahí te tuneaban los coches los cabrones y era posible ganarles. Pues intenté hacer wallride, pero el circuito está tan bien hecho que los muros te hacen perder un montón de velocidad, te hacen quedarte enganchado y, a no ser que sean dos curvas contadas, como también está diseñado de forma que las curvas, no, los muros no son redondos, sino que son cuadrados, no puedes hacer wallride. Es lo lógico también, que claro, ese muro te perjudique y absorba el impacto y de alguna forma te atraigan, no te repele, te repelan como pasa aquí, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Que aquí además que te impulsan prácticamente. O sea, es que no dañas coche, no hay nada de penalización. Claro, que ni siquiera te va perjudicando con este coche, que es muy aerodinámico encima, ¿no? Que a este coche, cualquier contacto con el muro, te da un coche que se ha trabajado muy inspirado en la Fórmula 1, el flujo de aire sobre la aerodinámica está muy bien. Es decir, que al fin y al cabo, ¿no?, es un coche que sí debería de salir muy perjudicado de cualquier roce. Ojito, ganado ingeniero el tío, ¿eh? Bueno, no, tampoco mucho, ¿no? La verdad que cuidado, es un coche que ¿a quién no le va a gustar, ¿no? Un Valkyrie. Hombre, desde luego, Nico Romero tiene sueños húmedos con él, ya me lo confirmó otro día en el Dominos. Así que me lo imagino, lo que no lo va a tener es con una mujer, Nico Romero. Hemos venido a jugar, Mario. Hala, ha dicho lo que todos pensamos, Nicolás. Que yo tampoco estoy mejor, pero bueno. Estamos todos jodidos aquí, sí, pero estamos aquí reunidos, ¿no? Al final, cada uno va a donde. Box, la mayoría al box. Para Carrillo, para Chuaco, para Bayim. Curioso grupo de tres que para, ¿eh? De hecho, de este grupo, dos eran de los colaboradores, o como se dice por aquí, el shipeo favorito del CNGT, la pareja número uno del CNGT, Carrillo y Bayim, que ojo porque ponen el medio. Sí, exacto. Nicodet. Nicolás, te han vendido. No le voy a. No, que estaría feo ahora, ¿no? Que le diera una caricia, ¿no? Después de eso, pero bueno, él sabe que yo lo aprecio un poco yo, tío, que de puta madre. Garnata con todo, bro, Lara. Me he quitado el corsé de las competiciones que yo organizo y demás. He venido aquí hoy en plan a mesa puesta. Tengo aquí Pipi con Lavi, estoy como un rey, voy pasando de coche a coche sin problema, voy viendo cositas, no sé, que estoy ahora mismo en el museo, Mario. Estoy llorando, bro. Estoy en el museo, he venido a jugar. Nada, mañana tendré vídeo en Twitter. ¿Qué estaré haciendo? No me puedo meter, no me lo puedo permitir. Un día ya está. Claro, qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Ya puesto ya. Solo en el CNGT, chicos. Solo en el CNGT. Un Valkyrie cuesta 4 millones. Las novias infinito. Total, es que te puede salir hasta más barato, Nico. No, joder. Que... Sí, sí, vamos. Bueno, por eso yo no lo tengo. Nicolás es eficiente. Qué barbaridad. Que lo digas Nicolás, no. Alex López aquí, que es el triunfador de todo Gran Turismo, de toda la comunidad. Don Alex López Murillo, Parera. ¡Qué barbaridad! Y todos nosotros que nos identificamos todos con Nicolás Romero. O sea, aquí hay un 99% de audiencia que se identifica con Nicolás Romero. Así que nada, Nicolás, lloramos contigo. Nosotros también lloramos por las noches. Pero bueno, dicho esto, esto tan sad, ¿no? Pues llegamos a, de nuevo, la zona de arriba, ¿no? Que en este caso llegamos ya a la mitad de la carrera. Quedan 33 vueltas para el final. Sí, chicos, 33. Y dicho esto, Merallín, Aldoma, Manu, que siguen sin parar. Y esto, aunque parezca ventajoso para ellos, en verdad ahora mismo están jugándose la vida en cada curva. ¿Sí? Pero ellos van a una parada, entiendo, ¿no? Correcto, van a hacer duro-duro. Van a hacer duro-duro y el resto va a hacer duro-blando-blando. Duro-blando-blando o duro-medio-blando. Esa es la cosa, ¿no? Págalo ya para que esté conmigo. Qué barbaridad, como todo, ¿eh? Como todo, Ale. O sea, Alex López cumple los dos sueños de todo jugador de Gran Turismo. Primero, ir al World Tour. Segundo, tener novia.
O sea. O sea, qué barbaridad. Alex López eres la envidia de toda la comunidad. Madre mía. Pero bueno, luego, dicho esto. Luego el resto están al 50%, ¿no? O, tienen, claro. O al cero, ¿no? O han ido al World Tour, como el caso de Nico. O tienen novia, ¿no? Solo, o eres un desgraciado. Pero no han ido al World Tour, pero, o ya cero, ¿no? O eres un puto desgraciado ya, ¿no? Pero bueno. Madre mía. Pues nada, dicho esto. Esto es lo que pasa entre mientras hay una carrera. Lo de la carrera era una excusa, ¿no, Mario? Sí. Al final, ¿para qué estamos aquí en verdad? Pues para tirar mierda. Para montar el campeonato para estos ratos, ¿no? Para jugar. Madre mía, qué pedazo de barbaridad. Pues nada, nuestra pareja favorita ahora se coloca en la segunda y tercera posición. ¿No? Vale, los dos bien juntitos. Bajima anunciaba esta tarde en el Twitter que iban a romper la relación. Ya tenía listos los papeles del divorcio, pero sin embargo parece que ha habido reconciliación. Los tenemos ahí segundo y tercero. Y luego tenemos a Merayo liderando ese grupo secundario con el medio todos. Nadie ha repetido duro, excepto Chuaco, que lo lleva ahora. Y también Rafa Cornetes y creo que Antonio también. Ganar con toda la carrera y ahora entramos en esa fase de gestión, ¿no? De buscar aliados. Qué bien se vienen Ballín y Carrillo, Carrillo y Ballín. Porque aunque no quieran, aquí te interesa mucho tener a alguien. TJ va a sufrir mucho, DJ va a sufrir mucho adelante yendo solo. Merayo tiene el suyo, es bueno porque es Manu, es una buena pareja, va con Aldoma. Rozacunete ya está en ese punto en el que puede empezar a sufrir, puede gastar mucho combustible. Mr. Alf está muy solo. Huyó a Tarifa, lo mismo, ¿no? A Antonio le pasa lo mismo, ¿no? Ahí aquí sí. Ya hay pilotos que al ir solo están muy perjudicados. No, fíjate, y tanto que sí, ¿eh? Fíjate. Es que al final este es el problema, ¿no? De la gestión de la estrategia, pero Antonio ha perdido mucho tiempo. 1-0-2-1-11. 1-0-2-1-11, 1-0-3-1. Bueno, no, realmente no ha sido por la parada. Ha tenido que tener algún problema en alguna vuelta porque está demasiado lejos, Antonio. Sí. Así no sé si que, es que para otra vez más. No tiene, no sé, está demasiado atrás, ¿no? No, pues sí, pero vamos a ver, porque ahora la parejita no, favorita ha parado otra vez, es que ha parado otra vez, había puesto medio y va con el duro ahora, ¿Ha parado dos veces? Sí, sí. Sí, porque salió con el medio. Puso blando, puso medio luego y ahora va con el duro. A ver si se va a pensar que es obligatorio. Puede ir hasta el final, pero que puede ser que vaya ya hasta el final con este duro. Y está 17 segundos de cabeza de carrera. El problema para él es que va solo. Ya. El problema es que está solísimo, como el 98% de nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué. Vamos a ver cómo le sale. El resto va a parar, ¿no? O sea. Todos tienen que hacer una parada, ¿no? Madre mía. Hostia, lo que acaba de poner Alex, tú. Me parto el culo, bro. Estás corriendo, hace adelantamiento increíble. Termina, va a haber metido pensando que los comentaristas han sido una polla. Los comentaristas. Los comentaristas XT. Pues nada, vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Divorcio! ¡Divorcio! No. ¡A tomar por culo! ¡No! ¡Adiós, se ha roto, pero bien! Cuidado, cuidado, que vienen los demás. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Ojo, porque esto lo cambia todo, Uf. ¡Madre mía! La relación en punto crítico. No, no, me no lo en puedo su peor creer. Momento. No, 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 no. En su peor momento, abogados. Hace falta abogados para esto, Sí, sí, sí. No, no, vamos. Y esto cambia todo, porque estaba muy bien. Estaban muy bien. Tenían la carrera muy de cara los dos, Tenían la carrera, pero de carísima, igual que la del Audi. Pero es que no me puedo explicar lo que acabo de ver. No me lo puedo explicar lo que acabo de ver. Yo no sé, Mario, cómo afectará la posición, por ejemplo, que tiene ahora Beijing, el estar tan atrás, porque al final sumaban puntos los ocho primeros, ¿no? Estás fuera de puntos y no es lo mismo sumar unos pocos puntos que hacerte un cero. No, sí, desde luego, Desde luego que hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí que es verdad que los dos quedaron primero y segundo, pero, claro, bueno. si no puntúan ahora se les complica. Ya, bueno, pero quedando primero o segundo tienen margen, ¿no? En principio sería difícil. Y se malla del setting. Hostia, Tomás, bro. Hacho, tío, está mejor los comentarios que la carrera, tío, esto es increíble. De
después de esta semana, que va, le voy a dar una alegría a Tomás. Después de esta semana, hay muchas más posibilidades. Después de la carrera de ayer y la de hoy. Hay muchas más posibilidades. Contra el abuso, tolerancia cero, Alex. Joder. Violencia, violencia familiar, lo de. Lo del pobre Carrillo Ballín, madre del amor hermoso, lo que acaba de pasar, Ay. Madre mía. Luego, la temporada que viene de la Isla de las Tentaciones, vamos a tener a Ballín de tentador, Todo despechado, bro. Porque vaya tela, tío, qué locura. Y nada, Manu, que como comenta Sergio, aparecía por el medio en esa escena, esa cinemática espectacular que ha estado la realización japonesa, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos, P1 para Manu. Sí, primera posición con Merayo, se va quedando DJ por detrás, ahora le pasa Tarifa. Y está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Esta pareja ahora, ¿no? La de Merayo y Manu. Pues sí. Está cogiendo mucho. Y mucho ojo porque Nico te devuelve el cuchillo. Le iba a decir que esta se estaba acercando ya a la de la ronda 2, poco a poco. Y probablemente haya sido la carrera más sucia que yo haya. Bueno, es sucia. Con incidentes, ¿no? digámoslo movida, ¿no? Sí, hay que decirlo, movida es muy movida, o sea, muy, muy movida. El fin de una profesiva de coña. Visionario, bro, del UFS, Y veíamos cómo DJ se lleva el culo ahí. Nada, esta carrera es una locura. Vuelta 27-42. Cada vez queda menos para el final de la carrera. Ya se empiezan a postular los ganadores. Y mucho ojo porque pueden haber sorpresas en la clasificación. Mucho ojo. Carrillo está P8, Carrillo, con Mr. Alf. ¡Uy, va a Tarifa! ¡Huyó a Tarifa, ver la reincorporation! Bien. La hemos visto bien. Y pero a ver lo que pueden hacer Chuaco y los Zacunetes trabajando, acercándose al Doma y, bueno, a 3 segundos de cabeza de carrera. No sé si 3 segundos ya es bye bye to the win. Pero Rozacunetes y Chuaco lo están intentando. Rozacunetes de momento no pasa a Chuaco y bueno, ya sabemos la velocidad de los dos. Bueno. Rozacunetes que está siendo sin ninguna duda el piloto revelación de este CNGT, llegando a la ronda semifinal, piloto de Race Demons Team. Race Demons que no lo veo en muchos campeonatos así de ¿no? como los tuyos, por ejemplo, pero tienen pilotos bastante rápidos, como es el caso de Rozacunetes, que podría dar alguna otra sorpresa en un campeonato de Smash 25 Gaming, Sí, a ver, Race Demons lo hemos tenido, verdad que ya hace, podría decirte que cerca de más de un año, seguramente que no viene a ninguno, no lo sé, algunos sueltos a lo mejor habrán venido, pero si yo se lo he comentado en la maestro de las DAS, a Rozacunete, en alguna vez que Nagore no ha podido y he ido yo, y siempre lo he visto arriba, peleando con Josema y estando entre los de cabeza. Bueno, espérate, veíamos cómo se intentaba tirar ahí Rozacunetes, pero bueno, eso, Piloto revelación de este campeonato sin ningún tipo de duda, Y también corre la edad, decías. Sí, a mí creo que, si no me estoy equivocando, Rozacunetes está en maestro. En maestro, fíjate. Y si no me equivoco, vamos, de hecho, de esta temporada, te diría, porque va a ser la que yo he estado comentando. Bueno, he estado en dos carreras, una comentándola yo porque Nagore no podía, y en otra que fui a que me entrevistara Nagore. Y me suena de que estuviera Rozacunetes. Bueno, fui a una que me entrevistara Nagore, que en la entrevista de pilotos con Josema me partí el culo, tío, porque es muy intenso en sus declaraciones. Sí, sobre todo después. ¿Fue de esa carrera en Spa con el Radical? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Esa la vi. No lo sé si fue en esa, no me acuerdo la combinación, sinceramente, pero creo que sí. O sea. Porque fueron muy destacadas. O sea, en esa se chinó bastante, la verdad. Debo reconocerlo. Y me encanta también Tomfer. Tomfer, de verdad, si le teníamos que dar un Oscar a alguien de aquí del chat, estoy entre Alex, Nico y Tomfer, Se lo están jugando entre ellos, Sí, sí, aquí están compitiendo, O sea, totalmente. Lleva razón con Rozacunetes, A Rozamuretes. Rozamuretes, ¿no? Pero bueno, es que vaya carrera haciendo el piloto asturiano. Y nada, por delante Merayo y Manu, que se han vuelto muy, muy, muy amigos los dos. Y a ver cómo acaba esto. 12 vueltas para el final, una parada que les va a faltar, creo. A ver cómo acaba.
Termina la por fin la carrera, lo importante, Garnacho. ¿Hace cuánto no tienes una mujer a menos de 2 kilómetros? Pero bueno, a ver, Ale. Claro, el cabrón, como es el único de la comunidad de Gran Turismo que tiene novia, pues. Es que hace mucho, solo una hace mucho. Solo una hace mucho, ¿no? Claro. Madre mía, es como cuando estás en la cena de Navidad y te pregunta a tu tío, ¿y la novia qué para cuándo? ¿Sabes? Es como bueno. Agachas la cabeza y dices, no, estoy en otras cosas, ¿no? No puedo invitar estoy a todas. Con YouTube. Estoy con YouTube. Claro, estarías por invitarlas a todas a la vez, ¿no? Entonces por eso no viene ninguna. Pero claro, bueno. En Alemania será nueva vida. En Alemania será, chicos. Yo confío. Ojo, pero bueno, nada. Antonio y DJ que se encuentran en esa posición 6-7. Ambos que no deberían volver a parar más. Y Antonio, que ahora con las paradas de los demás está subiendo. No sé aproximadamente cuánto es la parada. Realmente, si alguien lo sabe, que ha entrenado, me lo puede decir. Bueno, de hecho, lo podemos ver ahora, ¿no? Porque hoy tarifa a parar está a 24 segundos y a ver a cuánto sale. Sí, y aquí ahora tú, así viendo la clasificación, ¿quién dirías que se está metiendo o que tiene opciones de meterse en la final que no estuviera dentro? ¿O quién se estaría quedando fuera de los que tú crees que estaba dentro? Pues a ver, la verdad es que es muy buena pregunta. A ver cómo debo perder, espérate, 20 segundos para perderlo más, ¿eh? Sí, 20 segundos digo por ahí. Pues mira, te voy a decir una cosa, los que quedan primero y segundo no puntúan hoy. Bueno, Carrillo sí, Carrillo saca un punto, a no ser que Mr. Alt tenga algo que decirle, pero... los dos que quedaron primero y segundo, uno no puntúa y otro puntúa lo mínimo. Alguien que no puntuó va a puntuar 2 puntos. Gente que estaba fuera ahora está en esa zona de puntuación. Y gente que quedó séptima está arriba. Entonces, yo, si fuera un piloto que está corriendo esta carrera, estaría muy preocupado, Pero DJ, por ejemplo, que está en la sexta posición, está metiéndose en la final. El que está sexto ahora mismo, probablemente DJ lo tenga más complicado porque estará sumando 3 puntos cuando de la primera carrera sacó 0. Difícil, pero realmente puede intentar entrar. Realmente puede ser que se quede octavo a las puertas, Así que, madre mía. Creo que ha tocado un poco el muro ahí, ¿no? Puede ser. Me ha dado la impresión. Pero bueno, la verdad es que esta noche me pondré con los cálculos. Después de probar un poco coches en Daytona para la última ronda de la Manu Gas, me pondré un poco con los cálculos mientras veo las tentaciones con Black y compañía, que es el último capítulo, ya que estará ahí presentes con traje para verlo. Y nada, dicho esto, vuelta. Garnata, ¿de cuál estamos? Perdón, ¿en qué vuelta? ¿En qué vuelta? Perdón. La 33. Uf, ¿cómo? 33. Uf, qué barbaridad. Qué pedazo de número, qué número tan bonito, tío. Qué combinación de números tan bonita en el castellano, Suena muy bien, Es un número infinito, no llega nunca. Oh, y tanto que sí, pero bueno, también. Gana, ¿Tú crees que este año llega? Sí. Este año llega. Verdad, ¿con la cabeza o con el corazón? Llega, porque realmente Aston Martin está tomando un camino muy McLaren, pero empezando mejor que McLaren. O sea, McLaren empezaron atrás y han acabado muy arriba, y Aston Martin ha empezado... arriba, se podría decir, esto en degradación no, pero ha empezado más o menos arriba. Y si tiene un desarrollo como el de McLaren, que todo apunta a que lo van a tener, va a llegar Singapur. Ojo a Singapur. ¿Es verdad que, pero con Verstappen performando también bien o por error de Verstappen? Obviamente tendría que haber un bajón en Red Bull, o que Verstappen rompa motor, o que hay algún problema. Yo digo Singapur. Yo digo que va a llegar en Singapur. Es verdad que siempre le van las carreras muy bien, Sí, sí. No, incluso este año que han cambiado lo del DRS, que se activa a partir de la segunda vuelta, ni siquiera nadie le ha metido el coche todavía. Claro, si es que al final. Así es muy difícil. Es que al final realmente lo del DRS en la vuelta 1 creo que no va a funcionar, porque simplemente lo que hacías era gestionar al rival, ¿no? Antes intentabas meterle un segundo, o sea, simplemente ibas gestionando y cuando llegaba el momento del DRS acelerabas y te lo quitabas de encima. Ahora simplemente te lo quitas de encima en la vuelta 1. Una vuelta ya está, sí. Haces lo mismo, pero una vuelta antes. Aceleras en la 1 en vez de en la 2. Ya está. Sí. Así que ese segundo suficiente... que tiene él, pero que no tiene Checo. Eso está claro. Pues ojo, porque Chuaco para. Chuaco Pérez a para. 7 vueltas. Y va a poner blando, obviamente. Eso es un blando de manual.
Pero a ver dónde sale, a ver cómo sale. Los mecánicos de Urs ya trabajando. Vemos a Neil ahí sacando el suelo de la barba. A ver cuándo saca el coche. Lo logra sacar ya de boxes ahí rápido, buena parada. Y vamos a ver DJ que le va a adelantar. Se coloca por delante de Chuaco justamente. Inmediatamente adelante. Pero es que llegan Carrillo y Mr. Alf. Sí. Mucho ojo porque Mr. Alf, veíamos cómo ahí tocaba a Carrillo por detrás. Esto a Jim no le gusta, estas imágenes. Pero bueno, dicho esto, ojito porque se pone súper interesante la carrera. Y el campeonato. 7 vueltas y 10 segundos. Los Zakunetes liderando, Manu y Merayo vienen como aviones por detrás. Pues vamos a ver, vamos a ver porque Mr. Alf está muy necesitado de puntos porque puntuó 0 en la carrera del Audi. Y ahora pues está necesitado de puntuar. Mientras que Carrillo, diría yo que por haber ganado no le hace falta. Porque yo creo que séptimo, octavo está bien para Carrillo. Solamente con puntuar un punto se asegura ya el hecho de poder entrar, creo yo. Pero igualmente, a ver Mr. Al que saca de la manga, porque va con ese medio más gastado que el de Carrillo. Va también con menos batería que Carrillo. Esto es muy, muy interesante. Pero vamos a ver, porque también está Rosa Cunete en primera posición, el piloto de Race Demons Team, que en principio no va a parar más y puede ganar la carrera. Pregunta a Vinillo que quién creo que gana. Pues entre Merayo y Manu. Merayo y Manu, ¿Rozacunetes crees que no va a poder aguantar arriba con ese duro, con esos 7 segundos? Le están recortando 2 segundos por vuelta. En principio creo que no. De hecho, te diría que hasta el Doma puede ser que pase Rozacunetes. Uf. Y que viene a un segundo, que no viene al Doma tampoco mucho más lejos. Lo que pasa es que viene con medio y viene con sin batería. Sin batería. Se quedó sin batería al Doma y esto le puede salir carete porque Merayo tiene una batería gigante. Sí. O sea, tiene una batería más grande que los huevos de Fernando Alonso. Y fíjate, es que vamos. Le puede... Ahora mismo, si tuviera que decir la diferencia que hay entre Manu y Merayo, que decantara un poco el porcentaje en favor de uno y otro, sería a favor de Merayo por la batería solamente. Pues vamos a ver, vamos a ver porque esto se está quedando interesante, ¿no? 5,6 segundos de diferencia entre el asturiano que tiene aquí a Arantxa temblando. Vamos a ver, cómo le sale, ¿no? Combustible de Merayo, Pues fíjate, que te diría por la batería Merayo, pero sin embargo viendo el combustible te diría Manu. Pues a ver, A ver, porque claro, combustible 1, Samu aseguraba que no hacía falta ahorrar gasolina. Pero no sé, vamos a ver qué tal. Ideas, ahora soy Mario Bosler. Mario Bosler, que acabo de ser nombrado Team Manager hace un día. Vamos a dejarle un poco el nombre y ya lo cambiaremos. Mario, tío, ¿verdad? Team Manager. Sí, bueno, te digo. No dejan de crecer, tío. O sea, título tras título tras título. Nombramiento. Ya mismo 20.000 suscriptores en YouTube. Bueno, no sé. El límite es el cielo, pero tú ya estás casi por encima, ¿no? Está siendo unas 24 horas guapas, ¿eh? O sea, carrera ayer chulísima, nombramiento de Team Manager, me voy a Alemania, o sea, 24 horas de infarto, ¿no? Y encima esto ahora, ¿no? O sea, bueno. ¿De quién ha ocupado el puesto? O sea, porque había varios Team Manager dentro de GT Spain 90. Claro, en principio era el trío de Barcelona, el trío de la Trinidad, decimos nosotros, que son Isidre, Kamaiska, que es Mark, y Charlie, ¿no? Que son Charlie y Mark hermanos, e Isidre también ahí del grupo, ¿no? Que viven juntos ahí en Trinidad, en Barcelona. Y ya te digo, al final, pues después de tener sendas reuniones y viendo todo lo que pasó con el equipo hace unos meses y tal, hemos llegado a la conclusión de que ellos también se van a dedicar a otras cosas dentro del equipo, como la logística, el marketing y otras cosas, dejándome a mí el rol de team manager, de líder del equipo. Pero fíjate cómo nos daba con el muro, adelantaba a Merayo ahora. Pero es eso, ¿no? Al final, pues la relación que tengo yo también con muchos jefes de equipo, que nos llevamos muy bien con William, con Carlos, o sea, con muchos jefes de equipo también, yo hablo mucho también, con gente de la comunidad, estoy más conectado a la comunidad, aquellos que también estaban un poco más centrados en el equipo, más dentro, ¿no? Más internamente. Entonces yo creo que al final, por varias razones, creo que podemos hacerlo mejor, porque también ellos se van a poder dedicar a sus labores internas del equipo. Y ya te digo que tiene muy buena pinta, tío. Yo la verdad es que estoy súper emocionado con esto, los chavales también, y vamos a ir para adelante, a ver qué sale. Y nada, el asturiano adelantado. Llega ya el... Estás a tiempo. ¿Has dicho el asturiano? Rozacunetes, el asturiano. Adelantado. Vale.
Así que nada. Ojo, ¿eh? Bueno, adelantado no, no quieren, ¿eh? No se defiende. Es que me daba la sensación de… Merayo no quiere ir primero. Es que me daba la sensación de que cuando Manu ha cometido el fallo ha sido un fallo, entre comillas, y Merayo ha pasado, pero como diciendo, yo no quiero, ¿eh? No. Ahora está a punto de pararse y fíjate, aquí no quiere ninguno ir primero. Saben que llegan de sobra para adelantar, Roza, yendo detrás con Roza, el rebufo. Rozacurentes se defiende como muro panza arriba, ¿eh? O sea, como muro panza arriba. Y va Manu por dentro. Ojito al piloto granadino que adelanta a Asturiano. El del sur al del norte. Pelea ahora de Merayo que se encuentra en el medio. Geográficamente y también físicamente, ¿no? Vamos a ver ese wall ride. Vamos a ver ese wall y ese ride. Subiéndose al muro. Vamos a ver a Merayo. Vamos a ver Rozacunetes. Rozacunetes, que ahora… Bueno, mira, fíjate, siendo legal. Vamos sí, a ver… Bueno, el árbitro ha sacado ya tantas tarjetas amarillas que yo creo que ya ha dicho… No me queda más. ¡Uah, se va largo! Se va largo Rozacunetes, peleando mucho estaba. A los duros con a los blandos con el duro. Y ahora sí, se va a quedar tercero, pero mucho ojo porque probablemente le van a llegar correitos de reclamación, probablemente. La del chat, tío. La locura. El chat es espectacular, ¿eh? El chat de verdad que es espectacular, ¿eh? Aquí hay algunos, tío, que están sembradísimos, ¿eh? Es que es increíble, es que los amo demasiado. Es que son los mejores. Es una tras otra, tío. Es que como no ser feliz, pues, es que es increíble. Y nada, dicho esto, última vuelta. Sí. Última vuelta y tenemos pelea entre Víctor Merayo y Manuel 14. Ambos necesitados de puntos. Vamos a ver cómo termina esto. Esperemos que no haya ningún susto. Esperemos que no haya ningún problema. Manu, como siempre, legal como el que más. Rozacunetes, que va a salir tercero ahora de esa curva. Y Aldoma, que parece que no va a llegar. Con Chuaco separado de Carrillo, con Alf pegado a su cola. Y con Antonio y Tarifa, va Jimmy y DJ atrás. DJ súper atrás, DJ muy atrás. Los dos del blando, Antonio también. Pues vamos a ver, porque aquí está la victoria. Víctor Merayo, el que lleva el estandarte de 23 más allá de las fronteras. Vamos a ver cómo sale de esa última curva quemando el neumático. Va Manu. Vamos a ver esa batería quemando la muerte. Manuel contra Merayo. ¡Gana Manuel! No tiene ninguna opción. Ha salido muy rápido, Manu. Muy bien, Manuel Hernán, que ese plus que llega a ese pase de las finales, Manuel, que salva una bola de partido. Chuaco, que se para en la línea de meta. ¡Para que pase Mr. Alf, que le hacen falta esos puntos! Y se le ha metido… Que bien lo ha dicho, ¿no? Que no se le ha metido Carrillo por 55 milésimas. Bueno. ¡Ojo, eh! Están pasando cosas, Mario. Bueno. Están pasando cosas. 8.000 de IQ de Chuaco. Estos son la Infinity, me tengo que ir del país. No, o sea, te tienes que ir a Mallorca, tienes que exiliar a Mesopotamia, bro. Madre mía. Pues vamos a ver. Muy buena, pues muy listos también los dos por delante. Yo no sé si Merayo hubiera tenido la posibilidad de ganarle. La verdad es que no le ha recortado mucho en la recta, teniendo batería. Además, salió muy bien Manu. Carrerón de Rozacunetes, carrerón de Aldoma. Me gusta mucho como piloto así en ciertas cosas. Le veo como picos muy buenos a Aldoma, tío, también. Me faltaba verle o me falta verle una carrera arriba. Esta puede ser una de las que mejor haya visto. Y ojo con Aldoma, de cara a la final. Dios mío. Bueno, Mario, la verdad es que bastante guapo, ¿eh? Ha habido una carrera mientras estábamos aquí. De risa, De lo que sí. Y es que ahora viene otro, Ahora viene otro, Oye, que tiene el sofá de siempre, no lee el chat. Nana, solo me vas a ir la quali como mucho. Willy, Tomfer, camarón individual, un grande Chuaco, echa de la culpa a Mario DJ, tu amigo lo de masa. Madre mía, lo que me jodiste con neumáticos. Bro, la gente cambió neumáticos, Todos salieron con duros menos tú, bro. O sea, a mí no me jodas, A mí no me jodas. Pero ahora sí que es verdad que he dejado menos tiempo porque estaba ahí con Granada hablando y tal, pero no me he dado cuenta de eso, pero sí que es verdad que todos han cambiado neumático, O sea que, bueno. Lástima, pero eso. Al final, XD. Así que nada,
Dicho esto, accidentes también de Tony, accidente de varios pilotos también. Y nada, ya esta mañana por la tarde, ya como mucho, os sacaré las clasificaciones, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos, que aquí también hay mucho en juego, Alejandro, Madre mía, tensión. Aquí también hay mucho en juego. ¿Hay que ponerse serio entonces ahora o qué? Ahí está. Hay que ponerse muy serios porque aquí no va a ser tan condescendiente la carrera como lo ha sido anteriormente. Que la de Valkyrie no es condescendiente, pero sí que es verdad que con una buena estrategia, solamente con una buena estrategia ya te da para quedar arriba y también con la mala suerte de los demás. Ah, F, Tony, F. Pues vosotros dos sois, es verdad, por eso vosotros dos sois los únicos con blando. F, bros. Y en parte puede ser por lo de la PS4 también que ha dicho DJ. Sí, es verdad, eso también es verdad, ¿eh? Eso también es verdad. Igualmente también los dos que también han empezado con el han tenido accidentes y tal, o sea que también putanzaco gordo. Pero eso, sí que es verdad que tendría que haber estado un poco más despacito con él la sala y haber dejado tiempo para cambiar neumáticos. Así que nada, Pues nada, dicho de esto. De todas formas, decirle a Tony, así por un poco la risa y un poco que. Por quitarle hierro al asunto, que si lo mejor que ha visto este mes ha sido la quali con Ulloa a Tarifa, que se fue para la ronda 2 de la MG 18 Cup, se ve la repetición y. Se ponga la carrera larga y. Es que vaya tela, esa carrera fue espectacular, Esa carrera estaba. Yo estaba corriendo a Racing Fest a la vez. Y justamente cuando acabé de Racing Fest, fui volando con Nicolás a ponerme en el audio con él y a ver su carrera con él en el audio. Y la verdad es que cuando llegamos a ese grupo intermedio, ya estaban las cosas ardientes. Pero es que encima luego llegamos y se calentó más. Fue espectacular eso. La verdad es que fue una carrera. Sí. Madre mía. Sí. Bueno. Al final, pues carreras también, el formato, un poco. Probablemente las valoraciones que se hicieron de las acciones en la primera carrera, entonces se juntaron muchas cosas, ¿no? O sea, yo también ya le quito bastante hierro, me río porque en su momento te jode, ¿no? Como todo, pero bueno, al final no deja de ser pasarlo bien. Y bueno, más o menos lo hemos encaminado y sobre todo los equipos lo han encaminado porque al final las carreras son como los pilotos quieren que sean. Yo ya me he dado cuenta y al final esto ya veo que pasa en todos sitios. No es una cosa que pase en los campeonatos de Match 25 o que pase aquí en el día de hoy. Al final las carreras son pues como se quiera que sea. Hoy hemos estado viendo las reclamaciones de la de ayer. Y bueno, hay cosas que uno dice yo no entiendo por qué se conduce así o por qué se cree que esto es una buena idea. No lo entiendo, pero yo tampoco soy piloto. Pero no lo entiendo. Manu sí es piloto y tampoco lo entiende. Claro, si es que al final es eso, ¿no? Al final es ese momento de. Yo ayer lo hablé con Sergio, porque ayer de hecho Sergio vino para ser spotter a mi carrera y le dije que no, que se quedase, aunque ya estaba Nicolás de spotter conmigo, pero simplemente para que viese la carrera, ¿no? Para que viese la carrera y viera cómo al final cogiese esa experiencia, ¿no? Porque al final Sergio, Jordi, hay mucha gente, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo pongo el caso de mi equipo, que al final han corrido menos y sí que es verdad que son más intensos y más. Más activos a la, más que pasivos, ¿no? Y al final realmente es una carrera. Yo cuando tenía a Valerio delante en la sprint, en la vuelta 4, que yo cogí más velocidad que él en la recta y pude adelantarle, me quedé detrás. Y cuando acabé la carrera le dije a Sergio, oye, ¿habrías adelantado a Valerio, a que sí? Y dice, sí, habría adelantado a Valerio. Y le digo, ¿sabes qué habría pasado si adelantado a Valerio ahí? Que llega por detrás a Sier, llegan todos y se convierte en una pelea. En vez de 2, pelea de 6. Sí. Le dije eso tal cual. O sea, tal cual. Tal cual. Así que nada, dicho eso, pues nada. Nos hemos estado una hora y media hoy hablando y ya, porque no había muchas reclamaciones de ayer, solo había 4. Tampoco hemos tardado mucho tiempo en verlas, ¿no? De hecho, bueno, saldrán en breve, ¿no? Mañana o pasado, ¿no? Pero sobre todo luego hemos estado hablando un poco del estilo de conducción, de la forma de entender, ¿no? Y de aprovechar el juego, ¿no? Esos toquecitos que yo ya empiezo a ver demasiado, ¿no? El toquecito por detrás para impulsarte, pero sí. No en todas las situaciones es una buena idea. Y sobre todo lo analizábamos sin personalizarlo en nadie, ¿no? Pero si yo vamos dos solos como iban Manu y Merayo ahora, y yo te doy por detrás, no hay consecuencias. Yo te voy a dar por detrás en una recta, está controlado. Pero si vamos en un grupo de 5 y vamos muy pegados, yo voy segundo en ese grupo y le doy al que está primero, yo me ralentizo. El que viene tercero ya me da.
con mucha más fuerza. Claro. Entonces yo le vuelvo a dar al primero, pero ya sin control. Claro. Pero es que al tercero le da al cuarto y el cuarto me da a mí que estoy segundo, yo le doy al primero. Sí. Es decir, de un toque solamente se producen después 9 toques que no tienen control. Tú tienes controlado solo el primero, claro, pero no sabes las consecuencias de los 9 toques que van a venir después. Bueno, entonces, a mí me llama mucho la atención que Valerio, por ejemplo, en la carrera anterior, en Barcelona, cuando estaba luchando con Marco y con Josete, en la segunda curva, al salir, en vez de salir a fondo, cuando le va a dar a Marcus, frena. ¿Por qué? Porque si no frena, le va a dar. Pero el problema no es que él le dé a Marcus, porque ahí no hubiera sido un problema. El problema es que Josete, que viene detrás, le hubiera dado a él. Y a él, claro, ya ese toque no lo puede controlar. Eso es, como por ejemplo, salida de boxes de ayer. Que venía yo para adelantar a Conejo y al de Padawan, ya Cristian. Y justamente Conejo se pasa de frenada porque va con el neumático mojado. Entro entre los dos, se pasa a Cristian de frenada también porque va con el neumático mojado. Me da a mí, que estaba en medio, y yo de rebotado le doy a Conejo. Y Conejo se va a París. Y luego tomas de decisiones que, por ejemplo, en esa acción, pues dices, hay que tener la mente fría. Es verdad que en el momento de la carrera es difícil, pero bueno, al final son pilotos performando al máximo nivel y forma parte del aprendizaje, y creo que hay que entrenarlo. Si sales con neumáticos blandos por el carril de boxes que está chorreando y frena en la zona mojada con el neumático blando, por mucho que ya la pista en la zona seca estuviera para frenar medio bien, en la zona mojada no lo está. Está muy mojado. Entonces tu coche se va a ir de control, lo que le pasó a Cristian en esa, pero claro, que no fue al único que le pasó, no, le pasó a muchos. A muchos. Entonces, que son cosas que en el momento igual estás a tantas cosas que no te das cuenta, ¿no? Desde luego. Que son errores que creo que luego muchas veces decimos, pues es que yo lo he hecho todo lo mejor, tal. Pues siempre se puede buscar a lo mejor algo en lo que mejorar. Y yo desde fuera, tú a lo mejor viendo también estas carreras, o siendo crítico como eres, te das cuenta de que sí, que es verdad que muchas veces te sacan de una carrera y te fastidian la carrera y demás, pero muchas veces tú también te has expuesto a una situación de riesgo. No sé, no me quiero poner muy intenso con este tema, pero es verdad que yo lo estoy viendo, ¿no? Que al final es un poco de cómo se afronta la carrera por parte de los pilotos. Sí. Si estás en el lío y provocas lío, pues estás provocando lío, en lo que tú has dicho antes. Si tú le metes el coche a Valerio y ya permites que viene a Sier, al final ese movimiento luego puede pasar lo que pase, ¿no? Claro. Pero tú ya has hecho un movimiento que te ha provocado estar en el lío. No haciéndolo, a evitar riesgo. No sé, me gusta que lo hayas dicho y que lo pensaras, tío. Y sé que lo pensaste. Y me gusta, de cierto modo, que pensaras así. Porque luego tuviste una carrera, terminaste, creo que fue cuarto, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. En la carrera del sprint. Entonces, y cuarto con el parrillón que había, ¿no? Y a un segundo y medio de la cabeza de carrera, o vamos, más o menos, no me acuerdo. Y si no fuera por la sanción, cuidado, porque sancionamos parrillo al final y acabamos parrillo pegados, pero sí que es verdad que las sanciones a veces los tíos nos quedan los dos, cuidado, porque es que ya te digo, la carrera del spin fue chulísima. Y una pena la carrera larga, porque ahí tuvo un incidente que alguien se pasó y me hizo trompear y ya caía la última, 15 segundos del último. Que la remontada esa gracias a la lluvia. Si no fuera por la lluvia, me habría quedado allí. Pero la verdad es que, joder, no, prácticamente no perdiste tiempo con los de cabeza, ¿no? Chapó, hiciste un carrerón. Es verdad que no he visto lo que pasó en esa. Pues no has mandado reclamación, entonces entiendo que o no lo has considerado o lo que sea. Y la verdad es que no he visto lo que pasaba ahí. Pero por lo que te quedaste atrás, digo. Pero bueno, es verdad que había menos reclamaciones, seguro, que ya te digo que solo había 4. ¡Uy, wow! Pero de las que podría haber habido, porque bueno, hubo toquecillos y hubo cosillas, la pista estaba muy difícil y tal. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí porque vaya parrillón, ¿eh? Vaya parrillón, Mario. Vaya nivel, vaya participante, ¿eh? No, sí. O sea, tenemos una locura de parrilla hoy. Samuel Moreno, que necesita como el vino y como la cerveza, yo. Necesitamos esos puntos, ¿no? Esos puntos necesita Samuel Moreno. ¡Uf! Porque no clasificó. Es que no clasificó, y, o sea, no pudo conseguir puntos en la primera carrera del Valkyrie porque se mató el solo. Y ahora necesita esos puntos como el beber, ¿no? Esteve se coloca en cabeza con ese rebufo de Dani CR, al cual le daba rebufo también Julián López, ¿no? Rebufo débil, recordemos, hoy con los GR2. Y nada, Busoms con Martí, con Charles, con Gigadas, ese trío de Custom GT haciendo de las suyas. Cuerdo, lo tenemos en la décima posición, que también necesita esos puntos, ¿no? Porque no recuerdo cuál quedó en la carrera del Valkyrie, la verdad es que no me acuerdo. Acho José, que como comentaba Tom Fer muy bien, este mismo equipo que Carrillo, de Gas Red Bull, el equipo que creo que es el de
Joder, Manu González lo sabría decir, ¿no? Pero es el equipo en el que está ahora Pedro. No, Paco. El murciano, tío. El de MotoGP. Paco. ¿Cómo se llamaba, tío? El de MotoGP, el que hizo un carrerón el otro día, que acabó séptimo al final. Ahí no sé cómo se llama, tío. El de Mazarrón. El tiburón de Mazarrón. ¿Cómo se llama, tío? El de MotoGP. Se me ha ido el nombre, tío. Se me ha ido el nombre. Tengo que decirte que el otro día me vi solo la de Moto 2 porque hay bastantes conexiones con Gran Turismo realmente en Moto 2 este año. No solo está Manu Gas. ¿No? No, o sea, hay un equipo que además hizo tercero, Sergio García, el piloto que hizo tercero en la de Moto 2, está patrocinado por Lagoon Group, que es una de las empresas que tiene Flotus y demás, y está también por ahí. Toma ya. Él está por ahí patrocinando el Mundial, él lleva ya un par de temporadas yendo a todas las carreras. Tío. Sí, Acosta era, que yo ya he dudado, he dicho lo de Pedro Acosta. Como... ¿Sabes por qué he dicho Paco? Porque Paco es lo que sale, Paco es lo que sale en su nombre en la tabla de pilotos. Pone Paco, tío, pero... ¿Sabes qué pasa? Yo te he dicho Acosta porque ya me has hecho... Pero es que luego ya no te he contestado porque estaba dudando si me iba a hacer una rima, porque como te lo había dicho ya, y estaba como el de Mazarrón, pero digo yo, coño, pero si sabes quién es, tío, si se lo acabo de decir, y pensaba que me la iba a meter, digo, sí, yo no lo digo, yo me he quedado callado ahí como... Pedro Acosta, agárrame la que me crece, ¿no? Te veía ahí como, ¿sabes? ¿Cómo? Alex Cribillé. Alex Cribillé, madre mía. Claro, claro. Ángel Nieto. Nah, tío. Paco Acosta, tío. Madre mía. Es que vaya tela. Vaya tela. Se hizo una buena carrera, ¿eh? Yo solamente vi la de MotoGP porque la pillé a tiempo. Pero sí que es verdad que se quedó sin neumáticos. Fue un poco a lo loco Pedro, pero la verdad es que, bueno, se la de Manu cositas. Estuvo muy guapa, ¿eh? La de Manu estuvo muy guapa también, la de Moto 2. La remontada del neumático en Moto 2 se va a la puta, que molaría muchísimo que fuera sin Fórmula 1, porque en cosa de las últimas 3-4 vueltas perdían 2 segundos con el neumático, tío. Flipa. Entonces, imagínate una Fórmula 1 en el momento que te pincha, como cuando pinchaba en Gran Turismo el neumático. Sí. Entonces. Llega un momento, que eso también ha pasado en la Fórmula 1, anteriormente pasaba mucho más, ¿no? Ese momento en el que el neumático ya degradaba tanto que no funcionaba bien y desfallecían los neumáticos de que en 5 vueltas podías perder 15 segundos. Vale. Pues algo así. Y la volada que se pegan aquí, ¿qué te parece, tío? Pues la volada es espectacular, la verdad. No sé si es muy realista por la aerodinámica, pero bueno, ahí eso sí que es realista, reventándole el Daniel Julián. Pero no sé si la aerodinámica debería permitir algo así, porque sí que es verdad que el cambio de rasante es alto, entonces podría pasar, pero es peligroso cuanto menos eso, ¿eh? Sí, es una locura, ¿eh? A mí no lo sé si es realista tampoco. Sobre todo en el sentido de que se quede... Que sin tracción en las ruedas de atrás, ¿no? Las dos ruedas de atrás no se levantan, tío. No. Me queda caballito, ¿eh? Claro, porque al final eso pasa mucho también en las películas de acción. Se dice que cuando van a hacer una escena de un salto, si tú pisas el acelerador cuando el coche va a saltar, el coche se levanta del morro. Si no pisas nada, el coche se queda recto. Y si pisas el freno cuando salta, se va para adelante, de morro. Tiene sentido. Por inercia y tal. Sí, por la inercia. Así que nada, dicho esto, queda última vuelta para todos los que crucen la meta a continuación. Los Ríos, que es el que comienza la vuelta. Y vamos a subirnos a su coche. Y también os recuerdo que íbamos a hacer un sorteo en esta carrera, ¿vale? Pero ¿qué pasó? He visto que era ni media, he visto que el tiempo nos echaba encima. Entonces digo, bueno, mira, cuando acaben las dos carreras en el post, tranquilamente, que nunca hemos hecho post, pero bueno, le hacemos post para poder hacerlo, para cuantificar todos los miembros del canal. Que recordemos que por solamente un euro... Puedes ser miembro del canal y llevarte uno de los dos circuitos que sorteamos hoy, o los dos, de Motors of the World, que son Mont Panorama y Red Bull Ring. Mont Panorama, que fue donde hicimos esa preciosísima pre-quali con el Nissan GTR. Que dale, fue los dos. Igualadísima. Y los de Motors of the World, que mira que puede ser que haya por ahí circuitos y tal, pero los de Motors of the World son especiales. El pulido todo, finísimo, finísimo, porque en ese sentido hay que decirlo, y esto es verdad, y no es peloteo ni nada, ni amistad, es verdad, tío, es muy exquisito David trabajando, o sea, es muy, muy, muy perfeccionista, tío, es muy meticuloso, y o está muy bien hecho o no se hace. Sí,
Sí, desde luego. Es que ya te digo, al final también en el cockpit de Brea, ¿no? Se ve, porque yo estuve en casa de Brea cuando hicimos lo de las 24 horas de Le Mans en su casa en Gran Turismo 5, que estuvimos también con Adri de TDG también. Y al final estuve en su cockpit, en el cockpit de madera de Motors of the World. Y es que dice, un cockpit de madera. Lo oyes, yo estoy, joder, en uno ahora mismo, ¿eh? Yo lo tengo, ya estoy sentado en uno ahora mismo. Es que flipa, o sea, al final dice, cockpit de madera, uff. Muy artesanal, muy rollo baratujo, no. Pero no, que va, además, vamos, tiene muchísimas ventajas, y lo digo de verdad, yo lo tengo, podría hablar bien y cualquiera puede pensar, este está hablando bien por lo que está hablando bien, pero para nada, ¿eh? O sea, yo me lo he traído, por ejemplo, de Granada, yo no estoy en Granada, y yo me lo he traído en el coche desmontado en dos piezas. No pesa nada, lo he cogido yo, lo he montado yo en el coche sin tener que montar ninguna historia, tío. He anclado cuatro tornillos, lo he tenido montado aquí. Si lo tengo que mover, tú has visto que antes de que empezáramos el directo, yo tengo aquí un croma normalmente detrás y tal, y yo tengo la disposición algo diferente. Lo he movido, lo puedes mover sin problemas, no pesa absolutamente nada. El que yo tengo tiene para apoyar la pantalla, el monitor. En fin, que, tío, está muy bien hecho, de verdad. Alguien necesita un cockpit, que lo valore. Si luego hay otro que le guste más, que se compre el que le guste, pero el que pueda pagar, el que le guste y demás. Pero, tío, este está muy bien hecho, tío. Y encima también es que es bastante barato, ¿eh? O sea, que es una buenísima opción. Y bueno, Samu va a cruzar la meta ahora, se coloca cuarto. Samu puede estar contento con la quali, pero no del todo cómodo, ¿eh? Creo que va a necesitar subir un par de puestos más. Y déjame, Mario, que termine de decir una cosa, tío, y ya cierro el tema Motors of the World, que además ahora ya quien te quiera el cockpit puede pillarse el equipo completo, porque ya en la página de MOU puedes pillar volantes Trumaster. Sí, eso es verdad, me lo comentó David el otro día. Podéis pillar Trumaster también ahí en la página Motors of the World. Muy buen precio, yo creo que te digo, porque además yo al final hablo con David prácticamente todos los días y vamos. Precio muy competitivo, muy pensado para la comunidad, para quien quiera un volante y quiera ahorrarse unos euros. Al final, la diferencia entre comprarlo ahí y comprarlo en otro sitio no es muy grande. Hostia, aquí matas dos pájaros de un tiro, te ahorras unos euros y encima apoya a alguien que está haciendo también mucho en la comunidad. Está apoyando literal este campeonato, está apoyando los que yo hago, apoya otros campeonatos también. Estamos ahí haciendo presenciales con Match 25, tío, pues es un buen plan. Es eso, es que al final, si puedes decir apoyar a una cuenta, apoyar a alguien random, apoyar a alguien que apoya a la comunidad, es que más claro agua, ¿sabes? O sea, más claro ahí, agua. Apoya, que quien apoya se levanta con una sonrisilla por la mañana. Ahí, efectivamente, efectivamente. Así es. Y ya sabéis, mou.club, lo tenéis ahí en internet, podéis buscarlo en Twitter también y podéis acceder a su catálogo. Y ya os digo que después de esta carrera, a todos los que seáis miembros del canal, pues haced los miembros del canal en el enlace que tenéis en el comentario fijado. Y nada, dicho esto, comenzamos la carrera. Se viene. ¿Se viene el qué? La carrera. El viernes. Me tardaba en pensarlo, tío. Es que estoy completamente fuera, Completamente fuera. Vengo modo chill. Hacemos la clasificación sin comentarla. Antes hemos empezado a comentar ya con la salida empezada. Yo estoy aquí flipando. Perico, coméntame la salida. Es tuya. ¿Mía? Tuya. Venga, vamos allí. Va a empezar a encenderse el semáforo rojo. Las cinco lucecitas rojas que tanto nos gustan. Me has cogido comiendo uvas, pero vamos que nos vamos. Julián López, Esteve, Dani Camacho, Samu Moreno. ¡Qué buena la salida de Julián! Buena la salida también de Dani desde la tercera posición. Algunos yéndose ya contra el muro. Los dos pilotos de custom con problemas. Hay tres en esta sala. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Llega Julián López, Esteve, Dani Camacho. Las tres primeras posiciones. Volada de Esteve. Buena salida de momento, sin ningún problema, con este Audi RS05, ganador del DTM en 2019. Ahí lo tenemos, y vaya. Samu Moreno en la séptima posición, con ese diseño que tanto me gusta, con ese lateral de Andalucía, Andalucía que estará con ese logo que lleva, que es el de Turismo Andaluz, apoyando eventos presenciales que se harán de Gran Turismo en el futuro. Bueno. En la comunidad autónoma andaluza. Bueno, cositas, ¿no? Vaya detallazo y nada, dicho esto, Samuel Moreno, que no salía tan bien porque tiene ese neumático duro con el que está empezando justamente ahora, estrategia conservadora, la de Samuel Moreno de quitarse el neumático peor al principio de la carrera. Y ojo, porque llegan varios en parejas a las siguientes curvas, muchísima agresividad en estos primeros compases de carrera. Sí, muchos intercambios de posiciones, todos buscando ir
lo más pegado posible al piloto de delante y esta zona es muy bonita en este circuito. A mí es un circuito que me gusta mucho. Mario, ¿a ti te gusta este? Es de mis favoritos. Yo creo que sí, tío. Y para las carreras que se ven, para todo, ¿eh? Para correrlo, que sea espectacular. La verdad es que es increíble. Y también y con el coche, la combo es bestial. Y muchas paradas ya, sí, para quitarse el duro. Los duros comienzan a circular y Jaime Martínez, desde Julián, desde el séptimo hasta el décimo tercero, todos iban con el neumático más duro de la parrilla. El resto van con medios todos. Y después de ver la que lió Don Merayo en la carrera del lunes con el blando al principio, nadie le ha hecho caso y nadie ha ido con el blando como él. Degrada mucho, ¿no? Y no funciona. Claro, al final el blando tú lo que quieres es sacarlo de una parada en boxes, porque de una parada en boxes el neumático sale más frío, sale con menos temperatura que desde una parada, desde una salida de carrera, ¿no? Desde la parrilla. Entonces, te dura más de esa forma. Qué buen adelantamiento de Joselito sobre Hernández en la posición 5, ganando esa plaza. Joselito tratando de acercarse al trío de Custom, que no terminan de poder colaborar entre los tres, porque Ligada se deja medio segundo, pero sobre todo Charles se escapa 1.3 de Ligadas y de Bussi. Sí, o sea, realmente intentaban escaparse los tres juntos, pero Charles tiene un ritmazo espectacular. De hecho, ahora mismo se encuentra en un estado de forma espectacular. En todas las carreras que ha participado últimamente ha hecho un papelón simplemente increíble. Y nada, Lolo Ríos que me confesaba hoy que se iba a tomar ahora de en serio de verdad estas rondas finales. Porque sí que es verdad que pensaba que había un nivel inferior. Pensaba que sin rodar demasiado se iba a poder clasificar. Pero casi se queda fuera, tanto en la fase de grupos como en los juegos de final. Y eso ha dicho, no, yo esto ya me lo tomo en serio. Y para adelante quedamos, que aquí hay mucho level. Y aquí lo tenemos ahora en esa P1 por ahora. Dicho y hecho, P1. Y ahora teniendo el liderato de la otra parte de la carrera, ¿no? Está Julián López liderando los que han salido con duro. Bueno. Y él liderando los que han salido con medio. Sí, que aquí hay una liada espectacular con los que van ahora con el medio. Que es que de hecho ahora en este grupo, si vas aquí, es que no puedes molestarte. No puedes tirar el coche en sitios donde no deberías. No puedes librarte y ponerte a pelear. Porque si te pones a pelear, este grupo cae contigo, ¿eh? Los condenas a todos. Sí, a todos. Y depende mucho también del ritmo que ponga Julián. No ahorre en exceso, no sé si es necesario ahorrar combustible, pero que no ahorre en exceso, que vaya fino. Bueno, acuerdo. Que no vaya cometiendo errores y va acuerdo, ¿eh? Pues va acuerdo a hacer lo contrario a lo que has dicho, aunque finalmente no. Qué bien Samu como ha defendido por fuera, espectacular, ¿eh? Sí, pero iba con toda la intención cuerdo a tirarse por el interior. Pegadísimos en este grupo. Que al final hay dos cosas que están ahora mismo en la cabeza de la gente, ¿no? Primero, el intentar ir con el grupo para adelante. Y segundo, tener tú una posición en la que estés tranquilo. Sí. Y realmente Samu y Cuerdo no pueden estar tranquilos porque les hace falta subir. De ahí que entienda que Cuerdo no esté cómodo en esa posición. No les vale solo con terminar la carrera séptimo, sexto, quinto. No tienen que terminar incluso más arriba. Efectivamente, porque es que puntuaron cero en la carrera del Valkyria. Pues Cuerdo se colaba, se abría muy bien al interior, se tira, le gana la plaza a Samu. Sí, Cuerdo para adentro que va. Muy buena pasada, muy limpia, muy, muy al sitio, como mola verlo, muy satisfactorio de ver también. Sí. Y nada, Cuerdo que parece que también se coloca con Samu y a Chojose también ahí, parecía que se metía al interior de Samuel Moreno. Y de momento van al ritmo que marca Julián, que se está guardando. Y vamos aquí, a ver. La verdad es que es precioso este Audi, ¿eh? No, hombre, eso no. Es que la verdad es que los coches de las semifinales son hermosos los dos, tanto el de la A como el de la B. El Valkyrie como el Audi son dos de los mejores coches que se han introducido al juego. Y si es verdad lo del coche que va a llegar el mes que viene, bueno, este mes, en una semana, va a revolucionar por todo lo que se va a venir ahora en los próximos campeonatos, ¿eh? Yo lo voy a incluir en lo próximo que haga. Así que nada, dicho esto, Lolo Ríos, primera posición ahí, intratable, con Ligadas cayéndose del rebufo de Charles. Vemos tiempos, 49 para Charles, todos van con medio ahora. 49, 41, 4, 41 medios bajos tenemos, mientras que Lance y Joselito, que Lance ha vuelto a pasar al piloto de Bionic, que por cierto, qué livery tan bonita hacen los de los pilotos de Drake, ¿eh? Porque el equipo Drake de RK... ¡Ay, Dios! ¡No lo puedo creer! ¡No! Le pasó lo mismo que le pasó a Manu. No me lo puedo creer. Justamente mencionaba lo bonita que es la líder de Lance. Y se la pega, tío. Es que.
¿Por qué jodo todo lo que toco? Bueno, a ver, escúchame, pero es que ahora viene Julián. Va a hacer lío. Bueno, sí, bueno, bueno, lío, bueno, se va a liar. Se va a quedar en medio. Se va a liar. Se va a liar porque parda. Se va a quedar en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy solidario aquí, Erlanz, Muy, sí. Muy solidario con todos, Y vamos a ver por qué es que ahora va a pillar a Samu justamente en las enlazadas en mal momento. Veía un poco de humo por ahí, un poco de contacto Samu por fuera ahora. Quiere quitárselo cuanto antes el piloto de la y comunidad. Se quita él, Muy solidario, No, sí, sí, Shaz. Erlanz sabe. Muy solidario. No todos habrían hecho eso, No, no, no. Vamos. Ni mucho menos. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Porque va con daños, iba a quedarse en mitad del grupo. No solo iba a cortar a Samu y a Chojose. Ya él ha intentado quitarse en la paella, ¿no? En la pedaltada, después de la recta. Y luego se ha quitado rápido también para que Samu Moreno y a Chojose no perdieran posición. Y ahora acuerdo, bajando a la 13ª. Claro, es que al final también ha sido bastante inteligente. Porque al final tú no cortas el grupo, no pierdes tiempo, pero es que luego te enganchas y les puedes seguir, que es el objetivo que tiene Erlanz en mente, ¿no? Engancharse a este grupo e intentar tirar para adelante con el ritmo que ellos puedan tener. Y ahora, lo que estábamos gestionando, el tema de los tiempos, este grupo no va tan rápido, 41.5 respecto al 41.3 de Charles, 41.4 de Llegadas, 41.6 de Busi, van igual de rápidos todos, Todos bajando sus cronos. ¿Qué tenemos? Muchos pilotos yendo en morado ahora. O sea, tenemos a todos de la parrilla. Si son 13, tenemos a 11 en 41 medio. Y Cuerdo, no entendió muy bien qué ha hecho Cuerdo. No sé si ha cometido un fallo y por eso ha caído a la 13ª. Está ahora detrás de Erlanz. Sí, no ha cometido un fallo. En la última curva veíamos cómo se iba el coche un poquito. Y eso le hacía perder esa posición, esas posiciones que Ad tiene que recuperar. Y más que las posiciones es que no se le escapen los de delante. Eso, a eso iba, porque si había sido que había cedido posiciones, no tenía mucho sentido. Porque como pierde el rebufo de Chojose, que Erlanz en principio no estaba llevando tanto ritmo cuando estaba rodando con los de delante. Saldría muy perjudicado. Cuerdo tiene que recortar eso. Está dentro del rango, ¿no? De rebufo. Y no va a tener problema en engancharse. Y está llegando Julián también a la altura de Joselito, No, sí, desde luego, Desde luego. Vamos a ver, Vamos a ver, porque es que a Joselito se quedó solo antes. Y ahora hace su vuelta rápida. 49-2. 49-2, que es 1,7 segundos. No, perdón, no, 42-9, perdón. 42-9. Sí, sí. 1,7 segundos más lento que Julián López. Y por eso que se le va a echar encima en la siguiente vuelta. Totalmente. O sea, de hecho, me extrañaría que, siguiente vuelta y a ver, a lo mejor Joselito ha cometido algún tipo de error, pero es que todas sus vueltas son en ese ritmo, Así que va a llegar este grupo de Serpentina enseguida al coche de Bionic, al único Bionico superviviente de todo el campeonato, Joselito, que ha podido llegar a una supermeritoria semifinal, También, supongo, del Sunday, Joselito, ¿no? Correcto, de la Sunday Cup, efectivamente. De la varios, ¿no? Busi. Correcto, Busi, Joselito, y yo creo que hasta aquí. Y también estaba DJ en la carrera anterior. Pues fíjate, metiéndose en las semifinales del campeonato nacional de GT. Vamos, que viendo el nivel que había, es una barbaridad, ¿no? Y bueno, espérate, que viene ahora Samuel Moreno. Entra a meterse aquí a Esteve, que veíamos cómo lo adelantaba Don Jaime Martí. Y ahora vamos a ver Esteve si puede hacer una defensa o puede mantenerse en esa novena posición. Porque, ¿qué es más peligroso que un Samu? Que normalmente es un Samu que busca puntos, porque lo necesita. Y a nadie le gustaría que Samu se quedase fuera. Así que mucho ojo, porque para mí Samu era de los favoritos para llegar a las finales. De hecho, a Samu lo quería poner en el cartel. Sería una sorpresa, sin ninguna duda, sería una sorpresa. Lo quería poner yo en el. Lo quería poner yo ahí en el cartel a Samu, pero me dijo que no tenía ninguna foto y que se la sudaba. Me dijo, no, ¿y si no quiero correr el campeonato, qué? Y yo, así, vale, pues te quedas sin foto en el cartel, ¿sabes? Ya, aquí está, aquí lo tenemos. Así que bueno, Samu siendo Samu, pero bueno, el caso es que pensaba que te había llegado un móvil poco. No, sí, desde luego, pues nada, Esteve va adentro. Samu va adentro de Esteve, perdón. Samu se mete en el interior de Esteve y le logra adelantar. A la B9, Samu. Muy bonita esa. Qué difícil ahí, por delante lío, ojo, ojo, porque se van dejando tiempo. Dios. Ha llegado Joselito y aquí ya hay lío, Han llegado a Joselito. Aquí sería parda,
aquí sería parda porque, claro, han llegado ahí a Fernando Alonso en Mónaco, haciendo ahí el stop, el autobús. Total. Y nada, vamos a ver, porque Esteves intentaba ojear ahí a Samuel. Samu, que está poco a poco ascendiendo posiciones. En esa serpiente multicolor vemos cómo Jaime Martí adelantaba a Joselito. Todos le quieren pasar ahora en la frenada. Vamos a ver, qué frenético. ¡Oh, madre mía! Vamos a ver por dentro Samuel Moreno, que se mete al interior de Joselito. Le adelanta también. Ojito también, que puede pasar a Dani Camacho. Paralelo ahora en la subida de Acho José y Joselito. Cuidado, que esto puede acabar muy mal. Joselito contra Acho José. Sí, Joselito contra Acho José. Y Esteve también se lleva la peor parte. Y que hay muchas posiciones de Esteve, el de Avalon, ¿eh? Uy, ahora acuerdo, le da por detrás a Esteve, toquecito. Aunque no va a ir a más, ya pasan todos a Joselito, que ha perdido 7 posiciones en 4 curvas. Y más de uno ha temido con descolgarse de los de arriba. Pues sí, mucho ojo, porque esto ha sido una bola de partido. Qué buena, y es que mencionaba algo. Bueno, espera, déjame desempararlo. Sí, no, la de Esteve con cuerda ahora ha sido preciosa, ¿eh? Y espérate, porque es una cosa que con esto puede acabar muy mal, esto uy, puede uy, acabar uy, muy uy. Mal, esto puede acabar muy mal, esto puede acabar muy mal. Vamos a ver ese paralelo, cuerda por el otro, ojito por fuera. Vamos a ver a una para el otro, bailando hacia los dos lados de la curva. Y cuerdo lo logra sobrevivir. Bueno, no. Es que no, es que es muy jodido sobrevivir a esa curva, ¿eh? Muy jodido sobrevivir, sí. O sea, en y paralelo sobre todo ya cuando no entra bien, exacto. Sí, o sea, es que entrar en paralelo ahí, es que esa curva solo tiene una línea. Como no vayas por esa línea, estás muerto. Uf. Sí, acuerdo, se le está complicando ahora mucho la carrera porque está detrás de Joselito. Ya no solo que se haya ido fuera ahí, sino que sigue todavía detrás del piloto de Bionic y está perdiendo comba con los de delante. Veremos si puede recuperarla. Muy complicada ahora ya, ¿eh? Pues sí, desde luego, ¿eh? Bastante complicada la situación y hay que intentar reponerse y tirar para adelante, porque Dani Camacho le muestra el coche a Samuel Moreno. Vamos a ver esa defensa, ese ataque del Duro Master. Samuel intenta hacer un lacito, no lo consigue. Muy bien defendido por parte de Dani Camacho, que ahora se aupa a esa posición delantera. Pero es que, importante el dato, Cuerdo y Acho José iban con blandos, el resto con medios. Es verdad, no me he dado cuenta. Debería llevar una ventaja, ¿no? Claro. En cuanto a ritmo, pero eso ya la van a perder, ¿eh? Totalmente, o sea, esto les ha salido fatal. Sí. Porque problemas para Cuerdo, que de hecho Cuerdo veíamos cómo se iba al infierno ahí en esa curva 1. Y nada, vamos a ver, ¿eh? Porque ahora tenemos a Samuel Moreno atacando a Daniel Camacho. Mm-hmm. Y a ver si se le puede adelantar aquí en esta curva 1, porque vemos delante a Julián López, que es el líder de este grupo, que están rodando ahora en 42, es, mientras que delante también están en 42. 42-1 para Charles, que recortaba a uno de los Ríos, que está impresionante hoy, ¿eh? Muy buen ritmo de piloto sevillano. Y lo de Acho José, entonces, que estaba dándole vueltas. ¿Él qué estrategia va? ¿Blando, blando, duro? No, duro, blando, y ahora pondrá el medio al final. Ah, vale. Claro. Vale, hay obligación de montar las tres, vale. Efectivamente, ahora pondrá medio al final y hasta el final llegará. Pero claro, la cosa es que va a perder a todo este tren, porque es que todos van con el blando, efectivamente todos van con el blando menos José y el señor de Kraken, Don Cuerdo, que los pobres pues van a tener ahora que sudar la gota gorda para no perder a estos. Y Charles, llegando a la altura de los Ríos, 42-1 del piloto de Custer en la segunda posición, 42-3 de Dani Camacho, 42-0 de Martí. Es decir, que a los de atrás ahora sí están yendo un poco más rápido que los de adelante. Sí, o sea, vamos a verlo ahora, ¿eh? Porque ahora en cuanto cruces la meta tendremos el registro más nuevo. Y también es verdad que Charles no ha parado. Por ende, Charles lleva ya 2 o 3 vueltas de neumático peor. Porque lleva aunque... Una, sí. Sí, solamente sea una, pero claro, como empezó con el medio en la vuelta 1, lo lleva mucho más gastado que los de... Aunque sea una vuelta de diferencia, en verdad son como 2 o 3. Porque salieron, ajá, con el medio frío de boxes. Entonces, ajá, claro, esa es la diferencia. Ahora Charles hace un 42-4, mientras que el grupazo de atrás, 42-2, 41-9. Buen ritmo de aquí atrás, ¿eh? Sí, buen ritmo, y vamos a ver, porque vamos a llegar al ecuador de la carrera y se está poniendo interesante. 15 segundos, a la volada es de otro planeta, a la que se marcan ahí, entrando al túnel. Y vaya, vaya nombres que tiene este grupo. También es verdad, Mario, que este grupo ahora se está entendiendo. Sí. Pero ¿hasta cuándo?
¿Y quién tiene necesidades aquí? Porque Samu tiene necesidades, pero igual sus rivales tampoco quieren. A ver, si puedes dejar a Samu fuera de la final. Hombre, es que eso es espectacular. O sea, simplemente que uno de los mayores rivales que tienen del campeonato no pueda acceder a la final, eso es, vamos, oro puro, ¿no? Pero a ver, porque Samu también, estoy seguro de que esta carrera, dentro de lo que está en su mano, la habrá rodado, aunque sea un poquito más de lo que costumbre, porque necesita esos puntos como el oro. Y yo realmente quiero que Samu esté arriba, porque Samu para mí es de los favoritos para llevarse este campeonato. Y vamos a ver si puede estar o no puede estar, ¿no? Porque al final, la carrera de Valkyrie tuvo un accidente, perdió muchos puntos, pero por lo menos tiene la oportunidad de redimirse hoy, que sin duda puede salir este grupo delante. O sea, ahora mismo estos pueden ser los cuatro primeros de la carrera, ¿eh? Ah, pero si tú dices que hizo un cero, igual no le vale tampoco con hacer sexto. No, eso no le valdría. Le valdría una cuarta como mínimo. Y jugándosela, ¿eh? Y tienes a Charles, tienes a Lolo Ríos por delante. A poco que no puedas con Martí, no puedas con Camacho y no puedas con López, ya lo tienes. Es que de verdad, vaya nivel. Vaya nivel en pista, tío. Está cara la P4 ahora mismo aquí. No está. A ver, Samu tiene calidad para hacer P1, ¿no? Pero fíjate, Lolo ya hace la parada y sale por delante de este grupo. Sí, pero él la del duro. O sea, Lolo tiene que hacer una vuelta de duro y poner blando. Y hará blando ya hasta el final. Correcto. Y esto no tardará mucho en quitarse el medio también, ¿no? Para poner el blando. Seguramente en la próxima vuelta, cuando lo haga Lolo Ríos. Es decir, que en una o dos vueltas vamos a tener a casi todos los pilotos con todos los cambios hechos. Con todos los cambios hechos y todos pegados peleando por la victoria, porque ya no va a haber que empujarse. Así que se nos va a quedar una carrera guapísima, porque puede ser que este grupo de 5 que está ahora mismo peleándose sea el grupo de 5 que pelee por la victoria. Sumando sí. A Lolo Ríos y a Charles. Sí, sean 7. Porque el Gigadas y Busi no están terminando de tener el ritmo. ¿Y Busi? Busi ha parado y ha salido atrás, ¿no? Sí, Busi ha salido a 4 segundos de Esteve, bastante lejos. Y ojo, Busi, que Busi no sé cuál quedó en la del Valkyrie. Creo que es mal, ¿eh? Busi ya ha hecho todas, ¿no? Sus paradas. No lo hemos visto, pero habrá hecho ya las dos, ¿no? Correcto. Busi creo que empezó con duro, no empezó. Empezó con medio. No, todas sus paradas no. Busi se deja el duro para la última. Claro, Busi pone el duro al final. Sí. O sea que y mucho Charles ojo. Entra ahora. Charles va para la hora, el piloto de mando entrando el que más tarde con el neumático medio, más muchas vueltas de medio lleva Charles. Lo mismo Gigadas hace lo propio también. Y ahora los Ríos, que vamos a ver cómo va a hacer otra vuelta de duro. Bueno. Pues esto no me lo esperaba. Encima, esto totalmente. No me lo esperaba. Esto no me lo esperaba y esto... Bueno. A ver. Porque realmente ahora mismo los Ríos lo tienen muy bien. Sí, porque... tiene 2.5 de ventaja. Igual ha pensado eso. Ha y dicho, ojo, igual Charles. No... Charles sale justamente detrás, pero eso sí, tío. Eso, o sea, realmente tiene ventaja, se lo puede gestionar para meter otra vuelta de duro y salir con un blando más fresco que nadie. Pero... Uf, creo que se la está jugando, Sí, y a Charles no le viene nada bien encontrárselo ahora con los duros. Para nada. Si lo puede pasar rápido, sí, pero Charles ya necesita este segundo y medio de colchón que tiene Charles muy bueno respecto a Julián López. Pues sí, porque de hecho van en la misma estrategia. Bueno, Charles tiene que hacer una parada igual que Julián López y compañía. Lo que pasa es que sí. Charles ahora pues va con el blando, el resto con el medio, pondrá Charles duro. Lo va a pasar. Y en la última vuelta andremos. Sí, sí, sí. Lo pasa Charles cómodo, le ha venido muy bien incluso porque ha ganado tiempo rebufo. Se va a la diferencia ya por encima de los 2 segundos respecto a Julián. Obviamente va a seguir creciendo porque Charles va con el blando. Julián va con el medio muy desgastado. Todos tienen pendiente de una parada, pero Charles tendrá que hacer la última vuelta con duro y el resto lo harán con blando. Por lo tanto, necesita también mantener esos 2 segundos y medio antes de llegar a la última vuelta. Pinta bien para Charles, ¿eh? Pinta bien para Charles y Lolo creo que va para boxes. Sí, Lolo va para boxes, Charles pinta bastante bien, pero recordemos que Charles tiene que hacer esa vuelta de duro y está a solo 2 segundos de la gente. Jaime Martí y Samuel Moreno que siguen mientras el resto paran en boxes. Overcut de Martí y Moreno que confían en su ritmo para poder escaparse. Que de hecho lo comentaba Bichupei por aquí, por el chat. Bichupei que cayó en los cuartos. Jaime y Samu con más ritmo. A ver si tienen ellos dos del grupo. Pues ahora lo tienen, ¿eh? Ahora dependen total y completamente de ellos mismos para llegar a ponerse delante. Pero claro,
unos blandos nuevos respecto a estos medios reventados, no sé yo si les saldrá bien o no, ¿eh? Pero sí que es verdad que a lo mejor no pinchan de cara al final de la carrera, que el lunes hubo gente que pinchó. Exacto, eso puede ser, sobre todo que lo noten ahí, ¿no? Porque ahora respecto a Charles se han dejado 4 décimas en un sector. No creo que exista la posibilidad del over, pero ya veremos. Vamos a verlo porque sí que es verdad que también depende de las peleas que hayan aquí, ¿no? Porque ahora vemos a Julián que se encuentra a Lolo Ríos, que ahora ya por fin ha hecho su parada, se encuentra a 1.5, justamente a esa distancia del rebufo, que ahora sí que se le va a echar encima a Julián, que se separa bastante de Dani Camacho, 1.1 sí, de diferencia, con un Esteve que ahora se ha podido volver a reenganchar al grupo después de haber perdido un poco de tiempo con el de Kraken y con José, que recordemos que se los encontraba cuando llegó José el titular. O sea que muy buen ritmo de Esteve enganchándose de nuevo ahí, ¿eh? Sí, y tal vez lo que se haya roto ese grupeto que venía por detrás ahora lo terminen de arreglar Martí y Moreno cuando paren. Pueden hacer de pegamento porque en principio saldrán intercalados entre Julián López, Dani Camacho y Esteve. Yo creo que tal vez delante de Esteve, por detrás de Julián, o entre Esteve y Acho José, y porque no ha sido una vuelta buena como para ganar en la posición. Pues a ver, porque van a parar Jaime y Samu, a ver dónde salen. Ya va a pasar Lolo Ríos, que está llegando justamente a la recta de meta, seguido por Julián López, que ahora entra en ese rebufo. Vamos a ver dónde salen. Ay, 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 ay. ¿Dónde van a aparecer? Les van a pasar todos. Les pasa Julián. Sí, hasta Chujose. Dani, no, no, no. Le van a pasar Camacho. Todo. Esteve también les pasa. Sí, les pasan todos. Justo detrás de Esteve, pero enganchado a Esteve, pero con trabajo por hacer. Has ganado una vuelta de neumático, has perdido 2 o 3 posiciones. No sé yo, si ha sido por sí. Pues habrá que verlo, todo dependerá de si pinchan o no pinchan, porque pinchar y no pinchar en esta pista tiene un montón de relevancia. Una pista con curvas muy abiertas a izquierda que destroza ese neumático derecho, y va a ser fundamental el cómo los pilotos van a gestionar ese desgaste de neumático. Les quedan todavía 7 vueltazas, ¿eh? Muy buena carrera, ¿eh? Muy bonita la carrera como está ahora mismo, con Charles liderando. Charles en principio ahora mismo tiene bastantes posibilidades, a mi juicio. Lolo Ríos está defendiéndose, pero perdiendo poco a poco, lentamente, tiempo respecto a Julián López. La carrera para la victoria, para Dani Camacho, Esteve, Martí y Moreno, no la veo tan clara, ¿eh? Salvo para Martí y Moreno, en caso de que pase lo que comentas del pinchazo de neumáticos de los pilotos que van delante. Tienen tráfico, ahora están perdiendo tiempo ahí detrás. Bueno. Impacto contra el muro. Bueno. Entre ellos mismos también va a haber disputas. Quedan solo 7 vueltas. No sé si va a ser worth it lo de haberse quedado esa vuelta de más, ¿eh? Pues ¿no? A ver. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo porque tenemos bastantes diferencias en este momento. Gente que va sola, gente que va con un neumático más desgastado, un neumático nuevo, una vuelta más, una vuelta menos, más temperatura, menos temperatura. Los Ríos, que está ahí con Julián en la esquina, ahí puesto en el rebufo. Julián López, que se escapa de Dani Camacho, que parece que no consigue seguir a Julián, haciendo incluso vuelta rápida, pero aún así no es suficiente porque Julián hace un 46, tiempazo de Julián, que aún así no supera la vuelta rápida, que ha hecho cuerdo, 44. 44 de cuerdo, ha hecho 46 también Lolo Ríos. Charles ha hecho 49. Claro, perdiendo tiempo por ese neumático también. 3 décimas solo pierde Charles y tiene margen. Tiene margen. Es verdad que va a correr con el neumático duro en la última vuelta, pero ahora mismo tiene bastante margen. Y vamos a ver. Tiene pues que sí, seguir ampliando diferencia. O sea, tiene que hacer parada. Tiene bastante margen. No sé cuánto será la parada con el duro para Charles, pero bueno, he dicho yo, tiene bastante margen. Igual no tiene tanto, ¿eh? Saberlo, porque realmente la parada en esta pista no es demasiado corta, tampoco demasiado larga, y a ver lo que pierden esa vuelta de duro. Podemos tener una última vuelta espectacular con 5 coches tirándose de encima, con el neumático blando al duro, ¿eh? O sea, puede ser muy bonito el final de la carrera. Está quedando preciosa, y más precioso va a ser aún el sorteo que se viene después de la carrera. Así que ya sabéis, si queréis participar en el sorteo de 2 circuitos de madera para donar a vuestro setup, ya sean de Red Bull Ring y de Moon Panorama, membresías del canal por solamente 1 eurito. Va a rebajar un euro. Rebajas de ahí. Navidad. Soltadle el miembro a Mario. Eso es, podéis ser el miembro de Mario Soler, ¿eh? Es que eso no se puede hacer todos los días, chicos. Que nunca os voy a usar, pero bueno, ahí estáis.
Madre mía, qué da barbaridad. Mucho, es que no quería seguirte, Mario, da para mucho y no iba a dar hasta el final de la carrera. Iba a estar otra vez como antes. A ver, viendo cómo ha sido la carrera 1, mejor nos centramos y comentamos lo que hay, ¿no? Porque sí, está muy interesante. Sí. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Porque hay opciones. El pulso entre Lolo Ríos y Julián López es una pasada. Con Julián López a 1.6 ahora de Lolo. Vaya vuelta de Lolo. Penalti para Dani Camacho. Y Moreno, bueno, este penalti de Dani le puede venir bien a Martí. Veremos si Moreno también lo puede pasar. No sé cuándo, pero no ha adelantado a Esteve. Sí, ha adelantado la vuelta anterior. Pues lo han pasado. Samu la viene en, vamos, moradísimo. Y ojo, pero es que el problema es que no sé cuándo, pero se han alejado un montón el Duromaster y el de Avalon, ¿eh? Julián López y Lolo Ríos se han alejado un montón del grupo. 2,5 ya, ¿eh? O sea que mucho, mucho ojo, ¿eh? Mucha diferencia hay. Recuerdo ahora sufriendo también el piloto de Kraken por detrás. Está llegando a Chojose. Ha estado a punto de perder el control del coche en la entrada del túnel. A Chojose que quiere colaborar con él. A Chojose al final irá con la rabia de decir: no, no me está yendo bien la carrera. Me queda en un grupo con un neumático mejor que el de ellos. Ahora estoy ya fuera de posición. Intenta buscar aliados, de alguna forma encontrar a alguien que le pueda llevar hacia adelante, pero va a ser muy difícil que puedan entrar en punto. Y Samu Moreno y Martí se han quitado con relativa facilidad a Camacho. No, sí, claro, ahora con la sanción y tal, estoy seguro de que Camacho tampoco habrá puesto mucha pelea, ¿no? Porque sabe que tiene una sanción y sabe que está jodido. Realmente también Dani hizo una buena carrera con el Valkyrie, no creo que esté muy necesitado de puntos, pero en este caso, Samuel Moreno y Jaime Martí lo están y tienen que recortar esos 2,6 segundos, que son 2,1, los Ríos volando. ¡Qué sí, barbaridad, los Ríos! Una carrera muy seria. 41-0 ha hecho Julián, 44 ha hecho Lolo Ríos en la última vuelta. Charles, 41-3. ¡Qué barbaridad! Lolo Ríos, el piloto más rápido en pista. ¿Cómo está yendo este tío? Y bueno, ¡Samu! ¡Uy, Samu! A punto de perderlo, la vuelta rápida la ha hecho Samu. O sea, Lolo Ríos y Samu rodando prácticamente al mismo tiempo. Penalti para Martí, medio segundo. ¡Buah! Pues esto va a dejar a Samu con vista libre para tirar, pero claro, Jaime Martí es una ayuda clave, porque también va volando 45 Jaime ahora. De hecho, han adelantado a Dani Camacho y aún así han hecho la vuelta rápida. Sí, o sea, sí, sí. Para destacar. Va a adelantar la recta con el rebufo, ahora lo pasa Samu, sabe que ya se van a separar, por lo menos momentáneamente, cuando Martí pague la penalización. Y ya va a ser un mano a mano de pilotos, todos solos. Charles, Lolo, Julián, Samu, Jaime, Esteve, Dani por detrás, que son dos sí. Iban juntos, pero ya va a ser un pulso entre todos. Claro, hemos llegado al momento en el cual están todas las cartas puestas encima de la mesa y solamente depende del piloto en este caso y de su propio ritmo y de no cometer errores y también de su constancia para llegar a esa posición de arriba, ¿no? A ver si son capaces de no cometer errores, tirar a fuego e intentar hacer la carrera bien hasta el final, lo poco que queda de ella. Julián, 2 segundos, Lolo Ríos, que sigue intratable. Lolo Ríos va a hacer una vuelta de 41-0 por un 41-4 de Julián y un 45 de Samu, que sigue recortando tiempo. Y Julián López y Lolo Ríos van a pinchar. ¡Ojo, eh! Sí, y ahí está Busilla, ¿eh? Pinchando está el piloto de Custom GT, ha hecho 42-4 en la última vuelta. Escúchame, que esto puede cambiar completamente de cara al final, porque sabes, Moreno, que va con mucho ritmo, va con el neumático mucho mejor que Julián, que Lolo, que Busi, que Gigal, así que Charles. Y ojo, porque Samuel Moreno, a pesar de que está a 4 segundos del líder potencial y a 15 del líder actual, puede terminar ganando la carrera, que le hace mucha falta para llegar a esa ronda final de la semana que viene. Entendemos que Lolo es el líder virtual, ¿no? Correcto, Lolo líder virtual, sí. Líder real, Charles. Sí, 4.4 le separan a Samu de Lolo. Pues ahí lo tenemos, 4.4 de diferencia. Sigue recortándole a Julián. Neumático muy bueno de Samuel Moreno, que vamos a ver si es capaz de dar esa pelea final, que la va a dar, porque no creo yo que el neumático de Julián dé 3 vueltas, ¿eh? Lolo con tráfico de Busi. Con mucho tráfico, además, en una zona donde ha sido muy complicado que pueda pasar. Ahora se tira. El piloto de Euromaster lo hace muy bien. Busi también lo veía, sabía que él iba para el box, sabía que Lolo lo tenía que hacer. Pero se ha dejado ahí otras décimas, ¿eh?
Ha bajado la diferencia ya a 3.6. Sí, y para Charles ahora en boxes, vamos a ver ese neumático duro dónde lo va a sacar, porque si lo saca adelante o detrás, tenemos ahí a Valilla cambiando el neumático a toda velocidad. Vamos a ver dónde lo saca. Lolo Ríos, que va a cruzar ahora la línea de meta. Vamos a ver si delante o detrás de Charles, que sale de boxes ahora. Lolo Ríos, ¿qué le pasa? Va a llegar Julián con Samu Moreno pegado al culo. Samu Moreno cae por el interior en la curva 1. Lucha por la primera posición. Julián, que le deja pasar, no se lo pone muy complicado. Y Samuel Moreno por la victoria de cabeza. Sí, sí, sí. La tiene, tiene la posibilidad de llevarse la victoria. Y Charles tiene muy difícil poder aguantar en el podio, porque va a estar tres vueltas con el neumático duro. Bueno, dos vueltas y pico, ¿no? Charles, que los que no lo sepáis, fue asesinado a sangre fría en la carrera 1. Por ende, necesita esta posición, ¿eh? Así que a entonces, ver, ¿qué tal? Llegan dos pilotos que la necesitan, entonces se va a hacer ancho. Pues sí, debería hacerse ancho, pero Charles también tiene mucha cabeza y creo que sabe que la diferencia de ritmo es demasiado alta y no creo que luche. Rebufo débil, dos vueltas todavía, tres vueltas para acabar. Creo que prefiere no perder tiempo para que no le pille el grupo de detrás. Y rebufo débil te facilita mucho también el tema de adelantamiento. Sí, correcto. Tema de adelantamiento y también tema de poder enganchar desde detrás. En vez de el rebufo real, que no te deja pelear y no te deja luchar, el débil sí, sí te da esa posibilidad. Te deja apestar, sí. Y sobre todo también en este circuito con rectas tan largas. ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Madre mía, Samuel Moreno, que sabe que necesita esos puntos, ¿eh? Pero fíjate cómo se le han ido tres décimas también aquí en tres curvas. Vamos a ver. Y ahora ya sí, le quiere coger el interior. Charles, veremos por qué opta. De momento se queda por fuera el piloto de Custom inteligente. Sí, sí, llega sí. También Julián López a ponerle algo más de picante al menú. A falta de dos vueltas para que termine la carrera. Samu necesita que pinche Lolo. Si Lolo no pincha, Lolo se lleva la victoria. Pues sí, vamos a ver, porque está a 3,8 ya de diferencia Lolo, que debería pinchar ya a lo que viene siendo en esta vuelta. Y ahora el que tiene que defenderse es Charles de un Julián López que lo está viendo ahora mismo. O sea, bueno, Julián Martí, que se tira ahora mismo para el interior de Julián. Lo tenemos ahí, el coche preciosísimo que creo que hizo Cullen Liveris, don arroba Cullen, que hizo este diseño tan bonito del Audi RS5, me acuerdo que lo vi en Twitter. Y lo lleva Jaime Martí. Y Jaime Martí, que se lanzaba como un tritón ahí a tope por el interior de la curva. Y adelantaba a Julián, que el neumático lo tiene un poco reventado. Julián, que ahora está viendo cómo se le escapan algunas opciones, ¿eh? Pero Julián creo que lo hizo bien en la de Valkyrie. Y Martín no va a tener problemas para pasar a Charles. En principio, Charles se le puede complicar, ¿eh? Se puede ir a la 5. Pues cuidado, a Charles. A la 5 y viene Dani por detrás, ¿eh? Una 5 no sé si le vale, ¿eh? Vamos a ver, le queda un poco a Charles. Yo creo que Charles ya va a pasar a defender más después de esta curva, porque ya sabe que a partir de aquí ya puede salirle muy cara. Y se puede quedar sin billete. 3,5 de Lolo Ríos, que está haciendo una carrera. Es que barbárica. Vaya ritmo de Lolo. Con esas dos vueltas de duro que ha hecho a la perfección para evitarse ese pinchazo de blando. Y solamente va a estar pinchado en la última vuelta con un Samuel Moreno, que también el neumático se le está igualando bastante al de Lolo. Aunque Lolo, a partir de la siguiente curva, ya no va a tener neumático. ¿Perderá 3,5 segundos en una vuelta? Veremos. Me parece a mí, pero puede ser. Puede ser. Puede ser. El que se puede ir a la P5 es Charles, aunque no, porque López está también sufriendo ya mucho con el blando. Y Charles al final lleva su duro nuevo. Esteve también está bastante jodido. Y Dani Camacho viene por detrás. Vamos a ver Dani Camacho que se saca de la manga, pero ha perdido bastantes posiciones. A ver si logra recuperarse. Y nada, el duro nuevo va mejor que el blando pinchado. Sí, que ya es raro, pero ¿eh? Gran Turismo. Y ya entendemos las dos vueltas de duro que ha hecho Los Ríos. Así que evitar pinchar. Y aún así ha pinchado, está ya pinchado. Es decir, fíjate que cae mucho la diferencia, ¿eh? Efectivamente. Cae mucho, pero solo va a ser medio circuito. Claro. La tiene, ¿eh? Y Martí, que tenía ritmo, porque a pesar de tener que ganar en la posición a Charles y pelear con Julián López, está acercándose mucho a Samu Moreno y veremos si no le mete un lío, porque con el rebufo se va a pegar. Pues vamos a ver, porque Samu lo último que quiere es visitantes inesperados. Samuel Moreno, que ha hecho una carrera simplemente barbárica, haciendo esa remontada chula, bueno, remontada, entre comillas, forzada por ese neumático duro al principio, ha sabido reponerse, adelantar a todo ese grupo de coches que tenía delante, y es Lolo Ríos, que hizo la carrera en solitario, el único que se levanta adelante, ¿eh?
Vaya locura de carrera del piloto de Euromaster, que ahora me lo ha dicho. Bestial. Me lo voy a tomar en serio. Y ahí lo tenemos. Se lo tomó en serio y vaya que se tomó en serio, ¿eh? Primera posición para Lolo Ríos, que va a llegar a esta última chicane de Trial Mountain. ¡Qué carrerón del Euromaster! Y Samuel Moreno, que termina segundo. Veremos si le sirve para llegar a las finales. Ah, debería, ¿no? Debería. Charles cuarto, minimiza daño. Incluso Julián se va a la séptima. Uf. No sé si buscando darle puntos a Dani. Pues... no sé si le haría falta, pero bueno, ya después de haber visto lo de la carrera anterior, me podría esperar cualquier cosa. Ligadas que llegan la octava, novena para Busi, décima para Cuerdo, undécima para Chojose y luego Erlanz y Joselito, que se despiden ya del campeonato. Pues sí, Erlanz, Joselito, que ya se despiden del campeonato. Lo mismo para Cuerdo, creo que también. Creo que no quedó arriba en la primera ronda. Busoms me da bastante miedo. Ligadas es que también. ¿Eh? Aquí se metían 7 u 8. 7, ¿no? 7. Es que aquí meter 7 era jodido, ¿eh? Es que esta era la sala de la muerte, Mario. Es que aquí hay 9 muy, muy, muy candidatos. ¿Y tío, en la primera no? Sí, también, también. Pero en la primera sí me salían 7, seguramente. Ahora mismo no la tengo en mente. Pero no, igual no. ¿Sabes? Es que aquí hay 9 tíos que tienen un ritmo. Es que Lolo Ríos, Samu Moreno, Martí, Charles, Esteve, Dani, Julián López, Ligadas y Busi, con respeto a todos, ¿no? Y tal vez de ahí, Esteve es que está a un nivel también muy bestia, ¿eh? No, si Esteve está en estas más espectaculares. Están para ganar carreras, ¿eh? Están para ganar esta carrera, la vuelve a hacer y tiene a esos 9 ordenados de una forma totalmente diferente. Pues nada, me voy a poner a currar porque hay que sacar la tabla de puntuación. Hay que trabajar, sí, hay que trabajar. Mario trabaja. Así que nada, tengo tres misiones. Primero, hacer el sorteo, porque sí, llegó el momento, chicos, de hacer el sorteo de motores del mundo, Motors of the World. Así que vamos a poner aquí las camaritas. Ahí lo tenemos. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí Garnata modo chill. Tengo el proyector, tengo el fútbol de fondo en el proyector y la verdad es que estaba ahí echando un vistazo y ya ves cómo iba. Vaya, pero de todas formas, se viene todo, se viene todo. Estoy muy bajo, sí. Tal vez debería estar un poco. Carilla de cansado de todo el puto día ya, dando madre palo mía al agua. Pues nada, nos ponemos en modo sorteo. Los que queréis estar a circuitos de Motos of the World, la deja peor. Quédense. Y nada, vamos al lío, ¿no? Vamos a ver los que se llaman ese sorteito. Me voy a meter en los miembros del canal. Voy a poner aquí un poquito el formatín de la esta. A ver. El micrófono. ¡Ojo! Así. Y ahí está. Vamos a poner aquí la camarita un poco girada para que se me vea. Aquí. Mo.club. Mo.club, chicos. Aquí, esto que se ve un poco aquí. Aquí me tengo que agachar un poco para que se me vea. Pero bueno, veis igualmente, ¿no? Vamos a poner la garnata con el dispositivo desconectado ahora sí. Nada censurado. Y nada, vamos a poner aquí esto. O sea, la palita de pádel, ¿eh? Te imagino, estaría guapo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Estaría muy guapo. Pues nada, vamos a verlo ahora. Vamos a tener aquí a sorteados. Nuestra página de confianza para poner sorteos. Y nada, voy a ir uno a uno poniendo todos los miembros del canal. Del directo. Así que nada, vamos allá. Vea sorteo simple. Vamos allá. Y hora de ir poniendo aquí a todos los miembros del canal de aquí. Así que nada. O bueno, mejor, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a premiar, aparte de los que seáis miembros, vamos a premiar a todos los que estéis aquí viendo el CNGT. Así que el sorteo va a ser a la gente que esté aquí ahora mismo en este directo y que escriba exclamación Garnata en el chat. Vamos, coño. Pues vamos. Poniendo, que ya eso me la sé. El que sea miembro del canal y escriba exclamación Garnata, entra en el conteo, ¿vale? Ahora mismo Garnata no lo veis porque no lo podéis ver, pero ahora lo vais a poder ver, ¿vale? Voy a ponerme aquí minimizada esta ventana, ¿vale? Para ir escribiendo a toda la gente que ponga Garnata en la lista de participantes, ¿vale? Exclamación Garnata o Garnata en el chat. Y podréis entrar en ese sorteo de estos, pues, de circuitos de Modos of the World, ¿no? Vale. Davidillo, tú no eres miembro del canal, a ti que te den por culo. Valilla, Esteve, The Davis, no eres miembro del canal, así que no participas. A no ser que te hagas miembro del canal, si no, si participas, ¿no? Esteve también, Esteve ya lo ha puesto una vez. Tenéis que ser miembro del canal, que estoy viendo aquí a muchos poniendo Garnata sin lo de membresía. Recordamos, pues podéis hacer los miembros del canal por un euro, ¿eh? Por un eurito, miembro del canal, ¿eh? Ya todos poniendo Garnata. Dos ratas, ¿eh?
Hashtag miembro del canal, ¿eh? Hilario. Ahí está. Esto es para recompensar a toda la gente que apoya mensualmente, porque si no, es que ¿qué les voy a dar? Aparte de las gracias, ¿no? Quiero también apoyar a esa gente que te apoya a ti también, ¿no? Al final eso es lo bonito. Totalmente. Lo bonito es apoyar a la gente que te apoya y darle ese beneficio también, ¿no? Pues nada, tenemos ahora mismo a 4 participantes, ¿vale? Y a Esteve, José Mailario. Premio fácil, ¿eh? Realmente... ¡Ojo! Bonito, está barato, ¿eh? Premio fácil, ¿eh? Mira, gracias también, Jonathan. ¿También la ha puesto? Mira, os lo voy a poner fácil y os voy a poner por aquí el enlace, ¿vale? Os voy a poner aquí el enlace. Os voy a invitar por un a euro. Que os hagáis miembros de un euro y tener un 20% de posibilidades de llevarte el trofeo. Es que son dos, ¿eh? Es que son dos solo entre miembros. Son dos entre miembros. Y entre miembros y que encima que estén aquí. O sea, que ojo, sea entre miembros y que estén aquí. Claro, al final es muy sencillo. Renta hacerse miembro, sí. Muy o sea, fácil. Casi podrían hablarlo entre ellos, ¿no? En plan, ¿quién lo quiere? Busy. ¿Y quién no lo quiere? Mira, ahora mismo solo están Valilla, Esteve, Josema, Hilario y Busy. Solo participan 5 en el sorteo. ¿Son 2 circuitos? Es que vamos. Yo creo que os podría llamar. Entre Valilla y Busy pueden hablar. A Esteve lo encontrarán rápido también. Yo creo que hablan entre ellos y se reparten los trofeos. Claro, este es a tiempo, ¿eh? Premios. Voy a dar 5 minutos y 33 segundos para que os metáis en ese enlace y os metáis a la membresía. Y si no, pues ya está. A mí me obligaron. Es verdad, José, me lo obligué. Una carrera entre ellos, Mario, a marcha atrás en Red Bull corto. Y el que gane se lo lleva, ¿eh? El que gane se lo lleva. Vamos a esperar hasta y 35, ¿vale? Iba a decir y 33. Ojito a Monstruo de Gol. Pero Monstruo de Gol no cuenta, ¿no? Porque al final, redistribución, ¿no? Me voy a la cama a llorar. Voy a saber lo que va a pasar, ¿no? Bueno. Busy, que me voy a la cama a llorar. Buah, Busy después de la carrera y encima era el sorteo, teniendo 2/5 partes de posibilidades. Pues vamos a ver, ya te digo, también quiero que le toque a los miembros porque al final es la gente que apoya el canal, ¿no? Al final de forma directa, ¿no? Creo que por el formato del sorteo hay un 100% de posibilidades de que le toque al miembro, a un miembro. Efectivamente. Concurso con Albert. ¡Ah! Pero Albert. Ese Albert... ¿Es Albert? ¿Es el Albert que estoy pensando que es Albert? Tiene pinta de ser Albert, ¿eh? A ver si es Albert. Es Albert. Uh-huh. Albert también entra en el sorteo. Ah, Albert también entra en el sorteo. Albert, pero él quiere concurso. Albert entra en el sorteo también. Albert va a entrar. Pero él quiere un concurso. Él quiere un plan algo como un... No sé, un... ¿Quién es? No sé, un trivial, un... ¿Quieres ser millonario? Quiere algo en plan concurso. No, fíjate, tanto vimos escribiendo y en verdad son 4 personas, ¿eh? Pero bueno. Qué bonitos sois, chavales. Me acuerdo de esa época dorada en la cual llegamos a 200 miembros del canal. O sea, Gabilillo, nunca un euro dio para tanto, tío. Escucha, es que por un euro podéis ganar 5, ¿eh? Dame un euro, primo. Por un euro podéis ganar 5. Podría darle ya, pero has dicho hay 35. Y estás 3 minutos haciendo publicidad de que solo vale un euro suscribirte al canal como miembro. Estaría efectivamente, bien, ¿eh? Efectivamente. O sea, es que es un euro, tío. Es que piensa un euro. ¿En qué te gastas un euro? O sea, sí. Un euro te lo gastas sin darte ni cuenta. O sea, efectivamente. Vale, un abridor del AliExpress vale más. O sea, que un euro, tío. O sea, un llavero vale más. Ya, al final el imán del frigorífico que te compraste cuando fuiste de viaje a Italia te costó más. Esto no vale nada. Desde luego es lo que vale un cuarto de Nestlé en el Parque Güell, ¿no? De Barcelona. Venga, sorteo, que me toca, por Dios. Venga, vamos. ¡Ojo, Pedro Sánchez se mira, une! ¿Ves? Estaba claro. Pedro Fresco. Es un pecho frío. Pecho Fresco. Pedro Sancho Corraliza. Ojito, se hace miembro del canal. Claro. Son las 23. Pero Mario, 23. Hay que decirlo. Pedro, chico inteligente, por un euro, tío. Sí. O sea, inteligente. Un euro y ahora entra dentro de un sorteo donde hay muy pocas personas para llevarte un circuito de Motors of the World. Efectivamente. Y es un euro, tío. Un eurito, vamos a apuntar aquí a... Claro, Pedro, o sea... Pedro, Garnata, ahí lo tenemos. Pedro, ahí está. Pedro, apuntado. Dale ya, hombre.
Quedan 2 minutos para hacer el sorteo. Pero voy apareciendo y desapareciendo, pero estoy aquí, ¿eh? También claro, aparece Davis90, Marcos Segarra también. Claro, es que ahora ya se empieza a ver la gente inteligente. Claro, es que esto era una... Ahora ya lo que pasa es que esto ya está creándose una corriente de tendencia clara. O sea, es que es normal, es normal. O sea, apuntamos a Davis es que y a Marcos. Es solo un euro, tío. Es solo un euro. Ya ves, aquí estamos, la gente se apunta, la gente ya está empezando a ver aquí la rentabilidad, ¿no?, de esto. Y nada, Albert, voy a explicar lo de Albert, ¿vale? Albert me dijo que si me veía en persona, me iba a dar en persona, en mano, 50 lereles para la peluquería, para comprar algo, lo que sea. Y después de la noticia de hoy de Stuttgart, me ha escrito por el Discord y me ha dicho, tío, mira, toma 100 para Stuttgart. Toma. Por eso Albert va a entrar en el sorteo. Porque al final esto es para dos cosas. Primero, para los que ven el CNGT. Y segundo, para los que apoyan el canal. Y Albert lo ha apoyado una burrada. Así que dicho esto, Albert está dentrísimo del sorteo. Está bien. Yo te apoyo también, Mario. Estoy aquí contigo. Yo... Ah, tú eres muy bonito. Estoy volcado con la comunidad desinteresadamente. O sea que yo al final, no sé. Es que si te parece bien... Pues incluirme en el sorteo. Trabaja, grande, trabaja. Oye, Albert, es la polla, Albert, tío, grande, 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 grande. Claro que sí, hay que apoyar a Mario. Hay que apoyar a Mario. Además, en Alemania es todo muy caro, tío. Ha sido bien que lo subiera de 50 a 100. Desde luego. Y ya son en el 5, chicos. Si le renuevan luego la beca, 200, Albert. Ay, ay. Pues nada, chicos, 75. Vamos a poner dos premios. El premio 1 es el de Red Bull Ring. El premio 2 es el de... Espérate, voy a ponerlo aquí. El dispositivo de captura de vídeo. Voy a ponerlo aquí mejor. Captura de ventana. Aquí lo tenemos. Realizar un sorteo. ¡Pum! Lo veis ahora. Valilla, Esteve, José, Mailario, Busi, Albert, Pedro, de Davis y Marco. Vamos a echar un último vistazo a ver si alguien se ha hecho miembro del canal o no. Ahí está. ¡Ojo, Clou! ¡Hostia! Menos mal que ha llegado Clou ahora, tú. Ha llegado Clou, ha llegado bien. Clou se ha librado, pero vamos, ha llegado por una, ¿eh? Vamos. Claro, es que yo lo estoy viendo en el YouTube y voy con... Yo te escucho en directo, yo voy claro. Con delay, claro. Yo voy el spoiler. Pues nada, pues estos son los chicos que van a participar en el sorteo. El que le toque el primer premio, le toca Red Bull Ring. El segundo premio es Mont Panorama. Hostia, pero este es muy frío, este sale de golpe, ¿no? Este sale del tirón. Sale del tirón, o sea, este no hay... Tirón. No hay ningún tipo de hype, ¿eh? Como por ejemplo... ¡Ya! Y... Pa. ¡Ojo, Albert! ¡Le toca Albert! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Le toca Albert! El circuito de Red Bull Ring. Y a Marcos el circuito de Mont Panorama. Toma. Es que costaba 1 euro participar en el sorteo. Costaba 100 ganando. Ahí lo tenemos, ¿eh? Fíjate, le ha salido un poco caro Albert, la verdad, el sorteo. Pero bueno, qué menos, ¿no? Qué menos con lo que ha aportado hoy. Me alegro que el karma haya hecho su lugar, haya hecho su plaza. Y ahí lo tenemos. Albert y Marcos se han llevado ese circuito. Albert, el circuito de Red Bull Ring. Y Marcos, el de Mont Panorama. Así que, Marcos y Albert, os voy a pasar por aquí mi Discord, ¿vale, chicos? Para que me escriban. Bueno, Albert ya, Kling ya lo tiene, o sea, Albert ya lo tiene. Ahora falta que lo tenga también Marcos. Así que voy a pasar aquí una invitación al servidor de Discord. ¿Vale? Y aquí simplemente me escribís al privado, os ponéis he ganado el sorteo, os metéis ahí en el Discord y hablamos, me decís vuestra dirección y ya hablo con Don David para que os lo envíe, ¿vale? O ya vemos cómo lo enviamos, ¿vale, chicos? Marco, que se ha suscrito en la hora límite también. Tienes razón, no han sido 100, han sido 100,33. Ojo. Han sido 100,33. Así que nada, chicos, así fue el sorteo del día de hoy. Pero no os preocupéis, porque en la final habrán más, hombre, en la final habrán más. Porque David Marpe se porta como nadie, se porta muy bien, es muy buen chaval, muy buena persona. Y encima, muy bueno también con las cosas a las que patrocina, ¿no? Entonces tenemos también más sorteos en la final. Así que nada, la final de la semana que viene, Alejandro, se vienen cositas, Se vienen cositas, ¿Has dicho ya con quién va a comentar la final? La final lo voy a decir ahora. Lunes lo van a comentar Iván Nagore y Mark Scooby Senior. Van a comentar conmigo la final del lunes.
que son dos carreras, la primera... El equipo DAS, ¿no? El equipo DAS. Que me ha ayudado mil con este campeonato. El lunes que van a comentar dos carreras, la primera, la del Honda NSX Grupo 2 de 2008, en Tokio, en el Tokio desconocido, el Tokio invertido, al que se suele poner siempre, que está guapísimo, con lluvia, y la segunda carrera con el Volkswagen, con el también desconocidísimo Volkswagen IDR en Lago Maggiore. Grande. Va a estar guapísima, va a estar muy guapa. Y ya, la final del miércoles la va a comentar otro que no podía ser otro que Qui-Gon Kill 66. Qui-Gon. Don Gonzalito, ¿no? Que va a venir conmigo a comentar ese Le Mans con el Porsche Grupo C, que va a ser una maravilla para todos. Grande, tío. Así que nada. Bueno, chicos, yo tengo que dejar, ¿eh? Y yo, nosotros también tenemos que dejar porque hay que entrenar la Manu Gas, ¿no? Así que nada, don Garnatilla, gracias por estar aquí, tío. Gracias, como siempre, gracias a ti, gracias a todos los que están aquí, el chat, también me lo pasa de puta madre. Hemos reído muchísimo. Joder. Y ya sabes, cuando quieras, por mí un placer, tío. Lo mismo digo, ¿eh? Lo mismo digo. Apareceré por ahí algún día. Seguro que sí, seguro que sí. Y nada, Rey, pues gracias por estar aquí, tío. Y a todos los que estéis aquí ahora, nos vemos en el próximo directo, chicos, ¿vale? Hasta la próxima, el lunes más CNG.